hacer con esta cosa, por favor. Aprobado por unanimidad el punto número 1.
Punto número 2. Dación de cuenta de resoluciones de la alcaldía. ¿Se da cuenta de las resoluciones que se han adoptado por la alcaldía de presidencia desde la última sesión ordinaria celebrada por este órgano colegiado? De esta manera, en el mes de septiembre se han adoptado un total de 153 resoluciones y en el mes de octubre, hasta la convocatoria de este pleno ordinario, un total de 48 resoluciones. Punto número 3. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de aulas de educación infantil de 0 a 3 años. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Sanidad y Servicios Sociales, celebrada con fecha 1 de octubre de 2015. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de aulas de educación infantil de 0 a 3 años, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, número 136, de 17 de julio de 2013, artículos 6, 8 y 9. Someter el texto a información pública de conformidad con lo regulado en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Izquierda Unida. Bueno, pues desde Izquierda Unida, entendiendo que se trata, como educación, trata solo y especialmente el horario, que el conflicto en torno a las aulas va a estar en el punto 5 y con la ordenanza de precios públicos, cuando se debate sobre ella, pues que confiamos en el criterio de los servicios sociales y aprobaremos la modificación. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Deseamos que se lea en la redacción definitiva el punto conflictivo. Era el horario y cómo ha quedado realizado todo eso para la discusión en la comisión. Claro, es una de las que yo está también en vuestros correos electrónicos que se mandaron esta mañana también. Tengo para que tengáis vuestro correo. David, ¿desea intervenir? Bueno, nosotros, una vez visto yo lo que es la discusión que hubo en comisión, una vez habiendo escuchado al interventor en la reunión que tuvimos con él, un poco los servicios técnicos, entendemos que el servicio de aulas de educación infantil es sumamente importante para los vecinos de Piélagos, tanto de Bote como de Renedo como del resto del ayuntamiento. Entendemos que en este caso nos tenemos que alejar de criterios partidistas y que tenemos que ver y ser responsables con los vecinos. Entonces entendemos que una vez subsanado pues alguna pequeña contradicción o malentendido, nosotros queremos dar salida a ello y lo vamos a aprobar. A nosotros nos gustaría que se lo dieran porque no hemos recibido el correo y pregunté a las 6 de la tarde al concejal de Izquierda Unida para verificar si era un problema de mi correo y él tampoco lo había recibido. Entonces, nuestro grupo no lo ha podido leer. Yo solo puedo decir que los correos corporativos que yo tengo a mi disposición y que el auxiliar puede contrastar, es que se les ha mandado además dos veces, durante media mañana y al mediodía. Yo ya los problemas que hay informáticos creo que también es que. Artículo 6 de la ordenanza. A ver, el horario del servicio se establece de 7 y media a 19 horas. Modificar por. El horario del servicio básico se establece de 7 y media a 17.30 horas. La jornada ampliada será de 7 y media a 9 horas madrugadores y de 16 horas a 17.30 horas tardores. El resto del horario será de 9 a 13 horas media jornada, de 9 a 16 horas en jornada completa. Existirá una flexibilidad de media hora en la entrada y en la salida. Para quienes opten por el horario de media jornada, pero que decidan quedarse al comedor, el horario de salida será de 14 horas a 14.30 horas. A partir de las 17.30 horas y hasta las 20.30 horas, se podrán realizar otras actividades educativas en las instalaciones de las escuelas infantiles, dirigidas también a niños, niñas de edades comprendidos entre 0 y 3, 4 años, matriculados o no en los centros, con el objetivo de una mayor conciliación. Para la realización de esas actividades se requerirá titulación de técnico superior de educación infantil. ¿Alguien más quiere intervenir? Si no, procedemos a votación. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad.
novedad la modificación de la ordenanza reguladora de servicios de aulas de educación infantil. Punto número 4. Solicitud de plazo de 10 años de devolución y liquidación negativa a participación en los tributos del Estado del año 2013. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Presupuestos, Hacienda, Contratación y Personal, celebrada el 2 de octubre de 2015. Único. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el fraccionamiento y o aplazamiento en 10 años del saldo negativo de la liquidación de la participación en los tributos del Estado de este ayuntamiento correspondiente al año 2013 por importe negativo a devolver de 133.410,93 €. ¿Izquierda Unida está intervenido? Sí, de Izquierda Unida pues, nos encontramos con una dicotomía, pues, pese a que entendemos que la legislación estatal ata a este ayuntamiento en el sentido de este tipo de tributos, también creemos que es una legislación injusta contra la que hay que luchar, por lo que nos vamos a abstener. ¿Ciudadanos está intervenido? ¿Avi? No. ¿Pepe? Sí, nosotros una vez que se cambia el artículo que hacía alusión al horario y sobre todo a la alimentación del servicio a partir de las 5:30, Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Aprobado por unanimidad? Ah, perdón. ¿En contra? ¿Abstención? Un voto de abstención de cada. Punto número 5. Aprobación de expediente de contratación de gestión del servicio público de las escuelas de educación infantil municipales de 0 a 3 años de Renedo y Boletín. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Presupuestos, Hacienda, Contratación y Personal del 2 de octubre de 2015. Primero, aprobar el expediente de contratación del Servicio Público de Gestión de las Guarderías Infantiles de Bo y Renedo de Piélagos, así como la documentación administrativa obrante en el mismo, y en concreto, la providencia justificativa de la idoneidad y necesidad de la contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. Segundo, acordar la apertura del procedimiento de adjudicación, que se tramitará mediante procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, siendo su plazo de ejecución de 5 años desde la formalización del contrato, sin perjuicio de sus posibles prórrogas. ¿Izquierda Unida, quiere intervenir? Sí. Bueno, pues desde Izquierda Unida partimos de la creencia firme de que tanto la conciliación de la vida familiar y laboral como la educación no son bienes heredados, sino son derechos conquistados. Y a partir de esa creencia valoramos los documentos que se nos presentan, donde nos tienen en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que se afirma que el ayuntamiento carece de medios personales y materiales para la realización para llevar a cabo el servicio, cuando de manera efectiva ha estado llevando a cabo el servicio, y si se observa los ingresos potenciales comparados con los gastos que se afirmó que tenía en las aulas infantiles en la comisión informativa, que hay un superávit de unos 37.000 €. Además, el canon se ha bajado en los 3 primeros años a 0, basándose en que si se ponía un canon no optaría a ninguna empresa, y entonces entendemos, como creemos que es un servicio público y un negocio privado, pues no entendemos muy bien esa decisión. Luego, dentro de los criterios valorables, la mejor oferta de precios para el alumnado de las escuelas infantiles, es decir, que el servicio sea lo más barato posible para las personas que acceden a él, es lo que menos valorado está dentro del pliego. Luego ya cosas, un poco ya de creencia política, hablar de estudios de viabilidad, cuando estamos hablando de educación infantil, establecer un número máximo inferior a 100 niños para un ayuntamiento como quiera, son cosas a analizar con un poco más de detenimiento, porque confiamos y apoyamos el criterio de los técnicos en ese sentido. Estaría también el hecho, bueno, uno de los párrafos
que habla de las tarifas, que dichas tarifas tienen naturaleza de servicio privado, por lo que el concesionario, en los términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en caso de impago. Esto para que nos entendamos, quiere decir que si una familia pasa por un bache, es el concesionario que directamente interpela judicialmente a las familias sin ningún tipo de mediación. Pues si una familia de repente todos sus miembros se quedan en paro, que es algo que no es muy inhabitual, en los tiempos en los que vivimos no tendría mediación directa del ayuntamiento, tendría después indirecta a través de los servicios sociales. Se habla de criterios de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica profesional, pero no se puntúan en los criterios de adjudicación. Yo creo que ya he dicho, bueno, una cosa bastante curiosa, en el régimen sancionador, entre las sanciones graves, consideradas graves, hay delitos como la divulgación de datos u otros aspectos que deben mantenerse en la reserva. Eso es un delito tipificado por la ley de protección de datos y en este pliego quedarían con multas de entre 300 y 600 euros. Bueno, habría más detalles que no nos gustarían de este pliego, de estos documentos, pero por debajo de todo esto vuelvo al punto inicial. Desde Izquierda Unida creemos que las aulas de educación infantil y la conciliación de la vida familiar y laboral no son servicios, son derechos de los vecinos y vecinas de este ayuntamiento. El ayuntamiento además tiene la capacidad económica suficiente para afrontar el ejercicio directo de esos derechos y por tanto votamos en contra de este expediente y proponemos que las aulas de educación infantil de O y de Renedo sigan siendo gestionadas de manera directa por el Ayuntamiento. Gracias, Izquierda Unida. Y le voy a rogar que la próxima vez que intervenga, por favor, que me mire, que nos mire. No sé si se está explicando a la gente, porque hay cosas que hay que explicar. Sí. Pero nada, yo siempre me dice. Y en vez de Ciudadanos, partiendo de la base que nuestro ideario está también el dar este servicio público, como es el de la educación, que entendemos que es algo que el Estado, en este caso el municipio, las administraciones públicas, debe asumir como un bien público, lo cierto es que hay que atender a razones de eficiencia. Y en el caso de Ciudadanos nos ha quedado suficientemente ilustrado que la situación desde el punto de vista económico impide gestionar directamente esta escuela infantil, que si bien es una escuela infantil pública, es un híbrido entre la escuela pública, que es a partir de los 2 años de forma reconocida y puesta en práctica por nuestro gobierno regional, y entre la guardería, y por eso acogemos niños entre 0 y 2 años. Esta gestión, como digo, entendemos que en Biélagos es imposible y por tanto aceptamos esta gestión a través de una empresa pública que también entendemos, como no puede ser de otra manera, que tiene que ajustarse a un principio de beneficio económico de la adjudicataria. Por lo tanto, y para dar ese servicio público en Piélagos, vamos a aprobar este punto. Pues nosotros nos reiteramos en las argumentaciones que hemos hecho en el punto número 3 y hemos creado con su Nosotros queremos agradecer primero que se haya tenido en cuenta las peticiones de los grupos de la oposición en cuanto al horario. Y una vez salvado este punto, que era el que nos alejaba más de poder aprobar este pliego, nos gustaría haber tenido más tiempo para trabajar en él y poder aportar, creemos que algún detalle que le hubiera mejorado. Sin embargo, sí que queremos decir sobre todo que quede constancia que los precios que aparecen en el pliego técnico no corresponden con los precios aprobados por la ordenanza fiscal. De hecho, se marca como precios orientativos, pero lo que vemos como más problema, sobre todo, es que se dice que el precio resultará de la proposición presentada por la empresa adjudicataria y esto puede dar lugar a un precio más caro que el que se está cobrando ahora mismo. Nosotros queremos recordar que el único precio que se puede cobrar es el establecido por la ordenanza municipal fiscal y que si fuera necesaria para la viabilidad del proyecto un incremento en los precios,
pues entonces eso se valore como una imposición, pues se valore como una modificación del contrato y se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 19b del pliego de cláusulas administrativas, donde contempla la posibilidad de compensación económica del ayuntamiento a la empresa para mantener ese equilibrio económico y que ese equilibrio económico nunca sea a costa de las familias. Entonces, con esa consideración, sobre todo, que se apliquen los precios establecidos en la actual ordenanza fiscal y que si hubiese, si fuera necesario un incremento de los mismos, pues se mantuviese de acuerdo con esta cláusula expresada en el pliego. Por lo tanto, lo vamos a aprobar. ¿Tesorero, desea intervenir? No. Rico la respuesta, pero cuando la respuesta y otras propuestas, el pliego que no teníamos haciendo, todas las propuestas que sean positivas para el pliego, según el pliego conveniente. Es una parte más técnica y que tendrá que valorar la intervención secretaría, como habéis hablado de cuestiones jurídicas, como ha hablado Rubén, pero según el pliego. ¿Algún grupo más desea intervenir? O sea, dos cosas, ¿no? Por aclarar. He mirado hacia mi derecha y no hacia mi izquierda porque creo que a la gente que ha venido hay que explicarle que en el régimen sancionado es que hay que explicar, porque yo entiendo que la corporación municipal ya se ha leído el documento y le ha estudiado en profundidad como para comprender cada uno de sus artículos, o de sus partes, mejor dicho. Pero hay que explicarle a la gente que esos detalles que en el régimen sancionador vienen como hechos graves, cosas que son delitos, o que en el asunto de que lo menos valorado a la hora de adjudicar sea el precio público. Eso por un lado. Y luego, un poco contestando a la concejala de Ciudadanos, es una cosa que me chirría un poco los oídos oír hablar de la educación y de la conciliación familiar y laboral con criterios de eficiencia, es decir, derechos consolidados por la ciudadanía y conquistados a lo largo de los años no deben ser administrados por criterios de eficiencia. Con criterios de eficiencia se administra una empresa y que tiene que seguirlos. Un derecho y un servicio público debe basarse en la eficacia de la implantación de ese servicio. Voy a poner un ejemplo un poco bruto. En un hospital, cuando operas del corazón a una persona que tiene 80 años, eso no tiene que ser eficiente, porque por pura esperanza de vida no va a ser nunca eficiente, pero sí tiene que ser eficaz, porque la sanidad, como la educación, como la conciliación, son derechos. Por lo tanto, es esa aclaración. Ana, ¿estás intervenir? Pues, por alusiones, la intervención de Ana y después. Simplemente informar a los miembros de la corporación que el ayuntamiento en el régimen sancionador recoge y tipifica lógicamente como el ayuntamiento no tiene potestad para imponer penalmente, imponer penas, de tal forma que en el régimen sancionador se recoge como falta muy grave cuestiones que pudieran estar tipificadas como delito en el Código Penal y en el caso de que así se cometiera se daría traslado al fiscal a los efectos oportunos. Y por otra parte informar también que en ningún caso puede servir como criterio de adjudicación la solvencia técnica o profesional porque es un requisito para acceder a la contratación. Por eso no se ha establecido como criterio de valoración porque no es posible. Ciudadanos. Sí, dentro de las cuestiones jurídicas y técnicas que nos ha ilustrado suficientemente nuestra secretaria, sí contesto a Izquierda Unida la cuestión política, porque creo que no ha entendido, como se ha explicado muy mal esta concejala, y es que los criterios de eficiencia los tiene la empresa privada y lamentablemente tenemos que hacer uso para poder dar este servicio público de una empresa privada porque el ayuntamiento no puede gestionarlo directamente desde el punto de vista económico. Eso a mi entender. Entonces, como incluso para la cosa pública, las cuestiones de las cuentas son importantes porque tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos. Está muy bien el hacer política social, cosa que Ciudadanos apoya al 100%, pero lo que no se puede es sumir en la bancarrota al ayuntamiento porque hay que hacer o proyectar desde el punto de políticas sociales que no pueden llevarse a cabo de forma directa. Así que la eficiencia es importante siempre. La política social es importante, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la eficiencia. Y en este caso, el ayuntamiento
parece que nos ha quedado claro a todos, con la intervención que tuvimos en comisión del interventor, que no podíamos seguir haciendo determinadas políticas y tenemos que buscar otras vías para dar satisfacción al ciudadano de Puebla, pues, y creo que es el caso. Y por último ya, me parece muy bien que al público se le expliquen las cosas, pero aquí hay una corporación de 20 compañeros y estás generando debate con el resto de compañeros, y dirigirte a nosotros también es, es una muestra de respeto. Sí, bueno, quiero aclarar una cosa. Si establecemos criterios de eficiencia, no quiero que parezca que este concejal es irresponsable con el dinero público. En el pliego, dentro de los ingresos potenciales estudiados por los servicios técnicos de este ayuntamiento, se marca como ingresos potenciales del aula de educación infantil 277.000 euros al año. Y en comisión informativa se dijo que el gasto que suponía, que ha supuesto para este ayuntamiento mantener el aula ha sido de 120.000 euros en el semestre, eso hacen 240.000 euros. 120.000 es lo que es el servicio de gestión. Habría que contabilizar lo que es el mantenimiento de los edificios, hay que contabilizar. Un semestre. 120.000 euros al semestre, eso hacen 240.000 euros al año, la diferencia son unos 37.000 euros. 37.000 euros que, si se gestionan bien, sirven para el mantenimiento, para la reinversión y no para observar que una empresa, para que lógicamente pueda ser concedido el pliego, tenga un lógico beneficio privado, porque no es una ONG. Entonces, bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado, 20 votos a favor, 1 en contra. Punto número 6. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de casa por prestación de otorgamiento de licencias urbanísticas. ¿La unidad desea intervenir? Somete al pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Presupuesto, Hacienda, Contratación y Personal de 2 de octubre de 2015. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la casa por expedición de licencias urbanísticas. Se suprime el artículo 9.6. Segundo, abrir trámite de información pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? No. Ciudadanos, ¿desea intervenir? ¿Avi, desea intervenir? ¿PP, desea intervenir? Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad el punto número 6. Punto número 7. Reorganización de la Comisión Informativa de Presupuesto, Hacienda, Contratación y Personal. Se somete al pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido examinada por la Comisión Informativa de Presupuesto, Hacienda, Contratación y Personal de 2 de octubre de 2015. Primero, reorganizar la Comisión Informativa de Presupuesto, Hacienda, Contratación y Personal, quedando dividida esta en las dos siguientes comisiones informativas: Comisión Informativa de Hacienda y Presupuesto, Comisión Informativa de Personal y Contratación. Segundo, establecer que las dos comisiones informativas creadas por el presente acuerdo estarán compuestas con un total de 9 integrantes, de los cuales 3 pertenecerán al Grupo Popular, 2 al Grupo Regionalista y 1 a cada uno de los restantes grupos municipales, a saber, ABID, Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida. La presidencia de las mismas corresponderá a la Alcaldía, todo ello sin perjuicio de la previsión contenida en el artículo 125, apartado A, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Tercero, requerir a los diferentes grupos municipales para que en el plazo de 5 días, en escrito dirigido a la alcaldía, designen a los componentes que efectivamente se adscriben a cada comisión informativa y, en su caso, a los suplentes de estos, extremo del cual se dará cuenta al pleno del ayuntamiento. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Ciudadanos, ¿desea intervenir? ¿Avit, desea intervenir? ¿PP, desea intervenir? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad el punto número 7. Punto número 8. Moción del Grupo Municipal
Municipal Izquierda Unida de fecha 22 de septiembre de 2015, R.E. 10.344, declaración institucional con motivo del Día de la Visibilidad Bisexual. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí, si no te importa, nos lees el último párrafo de la moción. Bueno, una línea antes, antes de decir el acuerdo o la declaración, decir que desde Izquierda Unida nos encantaría dejar de presentar este tipo de mociones que seguiremos presentando en los respectivos días conmemorativos, pero y tenemos que seguir presentándolos porque los ataques homófobos no dejan de aumentar en nuestro país y creemos que las instituciones públicas deben participar en la visibilización de ese problema. Por ello, el Grupo Izquierda Unida insta al Pleno del Ayuntamiento de Tena, vamos a declarar que lucharemos contra la invisibilización de las personas bisexuales por medio de campañas que hagan visible en la sociedad esta orientación sexual de forma transversal, que lucharemos contra la bifobia y el monosexismo en la medida y forma que sea necesario, ya que está dentro de los delitos de odio, como queda reconocido en el artículo 510 del vigente Código Penal, y creemos imprescindible formar e informar tanto a la ciudadanía como a agentes específicos, sanitarios, profesorado y agentes policiales en materia para visibilizar esta orientación sexual y que se difunda una correcta información sobre la bisexualidad, que instaremos al gobierno autonómico a que incluya de nuevo a las personas lesbianas y bisexuales y de otras identidades homosexuales en los métodos de reproducción asistida de la sanidad pública para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en Madrid últimamente, y que consideramos imprescindible la elaboración de estudios específicos sobre la realidad de las personas no monosexuales, y que instaremos al gobierno central para que modifique las causas reconocidas para pedir asilo político, incluyendo la bisexualidad y otras identidades bisexuales donde la gente es asesinada en multitud de países y no tienen derecho a vida asilo. ¿Ciudadanos, desea intervenir? Sí. Desde Ciudadanos queremos dejar constancia que nuestra Constitución española respeta el derecho a la intimidad de toda persona y como tal entendemos que está incluida su orientación sexual. Que hoy en día no es necesario hacer ninguna manifestación pública porque entendemos dentro de la intimidad de la persona la orientación sexual que posee. Sin embargo, respetamos todo tipo de manifestaciones públicas de todos los colectivos, sectores y grupos de personas que por una causa común se unen y se manifiestan. Y como entendemos que este tipo de manifestaciones públicas superan el ámbito de lo que se puede entender una manifestación de institución de un día en Piélagos, nos vamos a abstener. Sin embargo, si queremos dejar claro que apoyamos al 100% a las personas en su libertad sexual, sea la que sea. David, ¿desea intervenir? Sí, nosotros, bueno, la verdad que el mayor Rubén nos presenta esta moción, nos quedamos un poco asustados, entre comillas, vamos a ver, cuando uno empieza a leer por bisexualidad, pues por bisexualidad, fluida, como uno se da cuenta que se está haciendo mayor, ¿no? Un poco por estos temas, yo la verdad que agradecemos a Rubén esta clase de, o esta actualización. Desde David, clarísima, nosotros tenemos muy claro que valoramos a las personas por su mente, y si me apuras, aunque sea un poco romántico decirlo, por su corazón. Y todo lo demás a nosotros nos va a sobrar. Nosotros tenemos muy claro que no vamos a valorar a las personas por su identidad sexual, su preferencia sexual, y vamos, tenemos muy claro que vamos a apoyar desde el primer momento esta declaración y otras declaraciones que vayan en este sentido. Si coincidimos con Rubén, pues que es muy triste que haya que estar poniendo estas mociones encima de la mesa con los tiempos en los que estamos. Tenemos claro nuestra idea, nuestro ideario sobre este tema, y lo vamos a aprobar. ¿A ver si desea intervenir? Bueno, pues en la misma línea, es decir, que nos basamos en el respeto a las personas, independientemente de su orientación sexual, etcétera, etcétera. El principio básico es la siguiente. ¿Desea intervenir? Sí, nosotros entendemos que la sociedad, afortunadamente, o al menos la sociedad en que vivimos, cada vez está más preparada para no solamente entender la diversidad, sino también atenderla. Y en este sentido, la diversidad tiene que formar parte de la vida de la sociedad, no solamente en cuanto
al contenido afectivo y sexual o a las decisiones afectivas y sexuales de las personas, sino también que la sociedad debe ser sensible y cada vez lo es más en aceptar otras razas, otras religiones, y es una prueba de la acogida que se está haciendo a los refugiados. Esta misma evolución de la sociedad ocurre también con personas que viven en situación de discapacidad, y eso es bueno. Nosotros respetamos que las personas ejerzan libremente su vida sexual y además establezcan lazos afectivos con otras personas independientemente de su sexo. Y lo que sí planteamos también es el respeto al derecho de la intimidad de cada uno, en el sentido de manifestarse o no en función de su libertad sexual y de decirlo o simplemente de reservárselo. Por otra parte, al margen de esto, pensamos que desde el Ayuntamiento se tienen que afrontar otras políticas sociales que son más prioritarias, y en ese sentido, dejando claro que el Grupo Popular respeta, lo que he dicho desde el principio, respeta cualquier orientación sexual, como no podría ser de otro modo, además, pensando que estamos ya en el año 2015, nos vamos a abstener. ¿Algún grupo más desea proceder a votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. Punto número 9. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida, de fecha 25 de septiembre del 2015, R.E. 10.479, declaración del municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Izquierda Unida, Sí, muy rápidamente, explicar, como ya se llaman las comisiones informativas, que es importante posicionar al Ayuntamiento frente a este tratado, porque este tratado, conocido como el TTIP, es un tratado que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos de una manera oscura, y que llevaría de seguir en los términos en los que se está gestionando en los últimos borradores en el Parlamento Europeo, a una privatización de los servicios municipales y a la eliminación de los controles alimentarios que existen en Europa, entre otras muchas cosas. El Grupo Municipal y Ciudadanía en el Ayuntamiento de Piélago propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Declarar a Piélago como un municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y la redistribución social. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación que su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. Solicitar al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, como el CETA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos, con la finalidad de conseguir, uno, que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en este ni en ningún otro tratado, defender la actual política reguladora de la Unión Europea y de sus Estados, es decir, su soberanía, de manera que no se pierdan competencias en materia de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las empresas transnacionales en la regulación, que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo de los objetivos sociales y ambientales, que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se haga un debate público en la Unión Europea y en sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales, que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo, y que el tratado de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a todos los parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cantabria. ¿Ciudadanos desea intervenir? Sí. Bien. A priori, como introducción, no nos parece correcto ponerles una tirita o una venda antes de ver una herida. Queremos decir, es un tratado que está en fase de negociación desde 2013. Realmente sabemos lo que supone
en términos genéricos, que es la eliminación de las barreras que faciliten el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y a nosotros nos parece correcto, nos parece bueno para la Unión Europea. En un mundo cada vez más globalizado, el mercado tiene que fluir. Las operaciones comerciales y las inversiones tienen que ser facilitadas. Y un ejemplo somos nosotros mismos, España, hace 50 años. ¿En qué situación estábamos? En la época de la dictadura, aislados, ¿y cómo estamos ahora? Entonces, para nosotros, viendo que puede ser positivo, para, como españoles y como europeos, no podemos oponernos. Como decimos, estamos hablando de una negociación comenzada en el año 2013. Además, parece ser que ante el Congreso de los Diputados se está dando cuenta de cómo van las negociaciones, con lo cual falta de transparencia, pues realmente no podemos, no opinamos lo mismo, no podemos afirmar que eso sea así, como se pone de manifiesto por Izquierda Unida. Además, todas las plataformas opuestas a la TTIP crean alarma sobre determinados riesgos de alcanzar este acuerdo, si bien no podemos perder de vista que la Unión Europea defiende sus intereses, los intereses de sus ciudadanos europeos ante determinadas imposiciones que puedan perjudicar por parte de las transnacionales o de la Unión o de Estados Unidos. Con lo cual ha marcado ya sus líneas rojas de dónde, hasta qué punto puede llegar en esas negociaciones. Entendemos, como digo, potencialmente beneficioso este tratado. Parece ser que muchos informes que se han realizado, informes objetivos presentados ante la Unión Europea, dicen que es positivo, sobre todo para los europeos más que para Estados Unidos. Estimula el comercio y la inversión, como digo, eliminando esas barreras arancelarias y burocráticas, y que el objetivo es ganar riqueza. Parece ser, de los próximos informes que hemos podido tener acceso a uno de ellos, que prevé siempre en beneficio de Europa más que de Estados Unidos, son unos beneficios económicos considerables, con un incremento de la renta disponible de 545 euros al año para una familia de 4 miembros en la Unión Europea, que puede producir un aumento del PIB en el resto del mundo de casi 100.000 millones de euros, establecer mejores normas sobre comercio, reducir diferencias entre normativas de ambos países para facilitarlo, con lo cual hay que llegar a otro punto común. El incremento de la renta es el resultado del aumento de los intercambios comerciales. Las exportaciones en la Unión Europea a los Estados Unidos aumentarían en un 28%, lo que equivale a un importe adicional de 187.000 millones en las exportaciones de productos y servicios de la Unión Europea. Con lo cual, solo vemos cosas positivas. Intercambios comerciales de bienes y servicios aumentarían. Cosas positivas para la Unión Europea. Luego hay muchos mitos acerca de lo que contiene o de lo que puede encerrar la TTIP. El mito que ha hecho alusión Izquierda Unida es sobre que debilitará las estrictas normas de la Unión Europea que protegen a las personas en el planeta, cuando lo cierto es que los que defienden el tratado ponen de manifiesto que las normas de la Unión Europea no son objeto de negociación y que la TTIP las respetará en su totalidad. Otro de los mitos es la seguridad alimentaria. Que la TTIP, dicen, supondrá un descenso del nivel de seguridad alimentaria en Europa, mientras que los defensores dicen que se respetará plenamente las normas de seguridad alimentaria y la manera como la Unión Europea las establece. En cuanto a las aranceles, las plataformas anti-TTIP ponen de manifiesto que los aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos ya son bajas y que la TTIP no es más que un pretexto para desmantelar la normativa europea. Mientras que en su defensa se puede decir que algunos sectores de la industria de la Unión Europea aún adolecen de aranceles muy elevados. Por ejemplo, se dice que uno de los mercados más beneficiados si se firmara la TTIP sería el sector automovilístico. Y en España hay grandes empresas automovilísticas y podemos salir muy beneficiados. Otro de los mitos es que se permitiría a las potentes empresas
de Estados Unidos interponer demandas contra los gobiernos de Santojo, mientras que los defensores dicen que se reforzaría y haría más estricto el sistema existente de resolución de litigios entre empresas extranjeras y gobiernos. La cuestión de los servicios públicos, que la TTIP obligará a los gobiernos europeos a privatizar servicios, bueno, pues los defensores dicen que todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea dejan libertad a los gobiernos para gestionar los servicios públicos tal y como lo desean, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a diversidad cultural, desarrollo sostenible, transparencia e influencia y el control democrático. Entendemos que eso está por ver, son dos temas que está por ver y que cuando se termine la negociación lo que tenemos que tener muy claro es que ese acuerdo se va a votar en el Parlamento Europeo. Con lo cual, desde Ciudadanos, como he dicho al principio, no nos vamos a poner la venda antes de ver si realmente es perjudicial o por contrario, va a pesar más lo positivo. Siempre, evidentemente, que se firma un acuerdo, hay que hacer pequeñas renuncias. Siempre se trata de llegar a un acuerdo que a ambas partes o a varias, si son múltiples, beneficie. Eso es lo que tendremos que analizar en su momento, no ahora. Por lo tanto, vamos a votar. Sí, bueno, rápido. Nosotros, obviamente, el TTIP es un tratado de libre comercio, yo creo que es más que un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Yo creo que es una negociación que llevamos desde el año 2013 con ellos. Yo creo que es una negociación más dura y costosa de lo que se podía pensar a priori. Estamos hablando de líneas rojas que se hablan en algunos foros, de alimentos transgénicos, de antibióticos y demás. Obviamente, nos lo ha dejado claro nuestra compañía de Ciudadanos, es una negociación muy, muy dura, hay que tener muchos puntos a tener en cuenta y nosotros entendemos y volvemos a reafirmarnos, como no está terminado, está en fase de negociación, que a saber cuándo terminará esta negociación, es que nosotros no nos podemos manifestar ni a favor ni contra y obviamente creemos, entre comillas, que no es ese el foro para nada. Sí, se trata de un asunto de gran complejidad en el que además no tenemos ni siquiera un documento básico sobre el que tomar un partido y una decisión. Existen informes, muchísimos informes, unos en contra y otros a favor. Lo que sabemos es que bueno, las negociaciones se llevan en diferentes asuntos, tanto como el acceso al mercado, las cuestiones reglamentarias, la eliminación de las barreras arancelarias, y que todo esto se está negociando de forma paralela en busca de un equilibrio. También sabemos que este tratado se tiene que aprobar por el Consejo Europeo y que se tiene que aprobar con el 55% de los votos, con una mayoría cualificada del 55% de los votos y del 65% de la población, que una vez aprobado por el Consejo Europeo le corresponde a cada país ratificarlo. Por lo tanto, al no tener un documento que hayamos podido leer sobre el cual formarnos una opinión y considerando además que no forma parte de las competencias municipales, nuestro grupo va a votar en contra de la moción. ¿Alguna intervención más? Sí, bueno, muy rápidamente. Ese concejal lo trae a este pleno por casualidad esta declaración. Prácticamente desde que me empecé a involucrar en política he estado al lado de las luchas contra este tratado y no solo Izquierda Unida o no solo dentro de los movimientos sociales en los que he participado. Este tipo de pronunciamientos no sería posible sin el trabajo de compañeros de Podemos, de Ecologistas en Acción, de la plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes o de la plataforma contra el TTIP, que tiene bastante bien estudiado el asunto. Por lo tanto, no sería poner una crítica antes que una venda, sería ser previsores. A partir de ahí, pues una serie de cosas que se han dicho, que sobre este tratado se está dando cuenta al Congreso. Al Congreso no se ha dado cuenta de este tratado, se está dando cuenta en el Parlamento y me alegra oír que hay concejales de este pleno que están mejor informados que los europarlamentarios como Ernesto Asun o Mónica Albiol, que han declarado y denunciado en múltiples ocasiones
que no se les deja ver el documento de una manera real, es decir, no se les pasa el documento se les enseña en una habitación a las que solo se les deja entrar con papel y boli. Sobre lo de que la Unión Europea defiende a sus ciudadanos, eso que se lo pregunten a los griegos, sobre los tribunales de arbitraje, no son un fantasma, es decir, es algo que sí que se ha hecho público, que plasma el acuerdo, que en los tribunales de arbitraje las empresas transnacionales serán parte en los tribunales de arbitraje, al considerar que su peso debe ser tenido en cuenta por encima de la soberanía nacional. Sobre vagas promesas de incremento de la renta disponible, pues son las que hemos oído varias veces, como cuando España entró en la Comunidad Económica Europea y nos encontramos ahora con la mayor tasa de pobreza, o cuando México entró en el NAFTA y nunca ha estado más arruinado y más implicado por el narcotráfico México, así como todos los datos macroeconómicos. Se habla de la creación de 1 millón de puestos de trabajo en toda la Unión Europea, que esto, aunque sea cierto, me parece irrisorio en una población de 300 millones. Sobre lo de que no tendría por qué afectar a los servicios públicos, si la base de un acuerdo entre dos entes es una mayor liberalización, yo creo que en los últimos 4 años todo el mundo ha aprendido lo que significa la palabra liberalización, que es un sinónimo claro de privatización. Y la seguridad alimentaria va un poco, o sea, esto ya es lógica, es decir, si dos entes están negociando y tienen los baremos de seguridad alimentaria o cualquier baremo en puntos distintos, el acuerdo siempre va a llevar a que quien tiene más seguridad alimentaria ceda parte de esa seguridad alimentaria a una costa, cosa que dudo mucho de que la otra parte aumente la suya, por lo tanto sí que perderíamos base de seguridad alimentaria, y ya se está legislando en la Unión Europea en esa línea, permitiendo a los transgénicos. Y sobre lo de que no es el foro, pues no, o que no es nuestra competencia, pues no me voy a reiterar. O sea, frente a los servicios municipales es algo en lo que el ayuntamiento, yo creo, y todos los ayuntamientos y centenares de ayuntamientos en toda España y el Parlamento de Cantabria ya han tomado buena nota de ello y están ojo a visor en la lucha contra este tipo de tratados lesivos para el conjunto de la ciudadanía y para las clases populares. ¿Algún grupo más desea intervenir? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda derogado el rechazado el punto número 9. Punto número 10. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida de fecha 25 de septiembre de 2015, R.E. 10.481, adhesión del Ayuntamiento de Piélagos al denominado Pacto Social por el Agua. Izquierda Unida. Perdón. Destacar que esta moción y la siguiente van en la misma línea y que poblaciones de toda España y de Europa ya se están incluyendo en este tipo de pactos y de líneas, entre ellas la vecina Torre la Vega, a la que se le puede preguntar lo bien que le ha ido desde que sigue esta línea. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Piélagos solicita para su aprobación los siguientes acuerdos: la adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos al Pacto Social por el Agua, la inminente incorporación como socios a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento para que dé soporte técnico al posterior proceso de desprivatización del actual servicio de agua y saneamiento, la constitución de manera urgente de una comisión para el desarrollo del Pacto del Agua en Piélagos formada por representantes de todos los grupos que conforman el Pleno Municipal. ¿Ciudadanos, Y partimos de la base de Ciudadanos, igual que he dicho con otra de las mociones presentadas por Colombia, que defendemos el sector público, defendemos lo público y entendemos que cualquier tipo de derecho ciudadano o de bien común, como es el caso, en el caso del que hablamos, que es como es el agua, es algo que los poderes públicos tienen que gestionar directamente. Que entendemos la manifestación que supone el Pacto Social por el Agua, que estamos fundamentalmente de acuerdo con él.
si bien como tenemos que hilarlo con el siguiente punto y moción de Izquierda Unida, que es la remunicipalización del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y piélagos, queremos ser responsables. Entendemos que una declaración de principios está bien, y como repito, que Ciudadanos parte de que el agua, como no puede ser de otra manera, porque lo dice nuestra Constitución española, es un bien común, y que los poderes públicos son los que tienen que gestionar el medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de todos los ciudadanos. Pero haciendo una reflexión de responsabilidad, entendemos que tenemos que atender a lo que es la situación de Piélagos a día de la fecha. Que la situación, volvemos al tema económico, luego lo siento, pero tenemos que apelar a cuestiones de eficiencia y de economía para saber cuál es la situación, como digo, de la gestión del agua en Piélagos a día de la fecha y qué compromisos supone el adherirnos a un pacto social con el agua ahora mismo, porque lo que pide Izquierda Unida es la adhesión del Pleno a este pacto, pero además la inminente incorporación como socios de la EOPAS para tener soporte técnico y jurídico en una progresiva remunicipalización del servicio que no sabemos si vamos a poder asumir, que no sabemos. Realmente tendríamos que conocer muy bien cuál es el servicio a día de hoy, qué problemas hay con el abastecimiento y el saneamiento de aguas en Piélagos y a qué compromisos nos compromete a la corporación y a los ciudadanos esa remunicipalización progresiva. Y luego la constitución, bueno, es consecuencia, constitución de la Comisión para el Desarrollo de la Comunidad del Agua en Piélagos. Entonces, apelando a ese acto de responsabilidad, nos vamos a abstener. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que ha expresado Monse y Rubén, yo creo que las dos mociones que vamos ahora, esta y la que está a continuación, un poco en la línea de lo que solicita Izquierda Unida. Estamos hablando de remunicipalización de lo que es el servicio municipal de aguas, que es obviamente una de las opciones que en un momento determinado, como nos comunicó en ese momento, en esta comisión, concejal responsable, Roberto. No sabemos qué deriva va a tener el contrato actual del agua, y ante esta tesitura, obviamente, si nosotros votamos a favor de esto, indudablemente lo que estamos fijando es que la opción por la que se vaya a, vamos a decir, que adoptar el ayuntamiento es la remunicipalización del agua. Nosotros entendemos que habrá que valorar y habrá que observar varias opciones dentro de ese posible contrato. Entonces, sintiéndolo por Rubén, pues nosotros lo vamos a hacer. ¿Desea intervenir? Sí, ahora en este punto y en el siguiente, como portavoz, pasar la voz. Bien, lo que voy a comentar vale tanto para este punto como para el siguiente. La moción que se nos presenta, en resumidas cuentas, lo que pretende es remunicipalizar el servicio de agua, sea de la forma que sea. Y se detallan ejemplos de ciudades a lo largo del mundo que ya han sufrido ese proceso de manera satisfactoria. Obviamente, lo han conseguido porque se daban las condiciones necesarias para esa remunicipalización. Lo que no sabemos es si en Piélagos serán esas condicionantes también. Piélagos ha experimentado un crecimiento poblacional durante estos últimos años muy intenso, y eso nos va a obligar a que nuestro ciclo del agua requiera de una inversión fuerte, desde la captación al abastecimiento, a la red de abastecimiento, y luego a su posterior abastecimiento, y todo ello complicado por la dispersión geográfica del municipio en 87 kilómetros cuadrados y la dispersión de todos los núcleos de población, pues va a suponer una fuerte inversión. También quiero recordar que al ciudadano, porque hace mención la moción, no se le repercute todo el coste real del agua que recibe, y es parte del ayuntamiento que asume ese coste. Por otro lado, la gestión de esa remunicipalización no se va a conseguir con 5 personas, va a requerir de personal funcionario considerable. Y quiero recordar que el coste del personal funcionario en este ayuntamiento ya ronda el 30% del presupuesto, y que es un índice
muy elevado que no debemos de superar, porque condicionaría las cuentas del ayuntamiento. Se alega que el actual contrato de gestión del agua del municipio es oscuro. Que sepamos, es un contrato público, ajustado a principios de libertad, de libre concurrencia, de publicidad y de transparencia, por lo que este aspecto tampoco lo vemos. La moción también asume que la empresa concesionaria y todas las concesionarias en otros municipios se están forrando con el servicio. Bueno, yo no sé si se estarán forrando, pero desde luego, como todos sabemos, está valorando renunciar a este servicio por cuestiones económicas. Luego, no tiene pinta de estarse forrando. Tampoco lo vemos. Para remunicipalizar la gestión del agua, al igual como ha comentado antes Ciudadanos, lo correcto sería un estudio económico-financiero de viabilidad que valorase la situación actual de nuestra red de infraestructura de este servicio, valorase el incremento poblacional que ha sufrido y que va a sufrir y que propusiera soluciones y si estas son asumibles por el ayuntamiento. Nuestro grupo está de acuerdo con cualquier iniciativa que haga más eficiente el servicio, pero tal como se nos presenta la moción, no podemos aprobarla. Remunicipalizar el agua, porque sí, no es sensato. Eso es, ¿desea intervenir? Bueno, pero un poco la misma línea que acaba de decir el portavoz popular. Bueno, estas son dos mociones, vamos a la primera, por el pacto del agua. Pero evidentemente no podemos desviarla de la segunda y de sus consecuencias. Yo en comisión le propuse al portavoz del grupo de Izquierda Unida que lo dejase pendiente de una casi cierta o muy probable reunión o conjunto de reuniones que tendremos que tener como ocasión de estudiar la situación en que nos encontramos, una vez que, según lo que parece, la empresa concesionaria del servicio, pues, como parece probable que va a hacer, su renuncia por causas económicas, ¿no? Y evidentemente, que el municipio asuma por su cuenta el servicio del agua, pues es una de las opciones que está sobre la mesa, porque además es una de las opciones que la ley contempla, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, sin hacer un estudio serio y riguroso de los costes, y no solo de los costes, sino de las condiciones del servicio y de qué manera podría el ayuntamiento afrontar por su cuenta exclusiva un servicio de esta envergadura en una red de agua que supera casi los 500 kilómetros de extensión, pues nos parecería una temeridad y una responsabilidad enorme. Estando de acuerdo con algunos de los puntos que puede decir que aparecen en el pacto del agua, creo que podemos estar de acuerdo todo el mundo, no podemos suscribirle en los términos en los que se nos expresa, porque sería obligar al ayuntamiento a tomar una decisión, mejor dicho, a tomar una decisión al ayuntamiento sin tener los elementos necesarios y posiblemente incurriendo una responsabilidad con consecuencias muy graves para el futuro de esta consistoría. En esas circunstancias, el Grupo Socialista no puede apoyar la moción, ni esta, ni la siguiente. Perdón, el Grupo Socialista, sí, bueno, por aclarar, yo sí dejar claro que esta primera moción es una declaración de principios y en la siguiente entra en detalle esa declaración de principios. Agradecer a los concejales que han intervenido por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular que indiquen cuáles serían las labores iniciales de la Comisión por el Pacto Social por el Agua, porque esas serían sus labores iniciales, el estudio y bueno, todo lo que están mencionando, la viabilidad y demás. No me gusta quemar el dinero del ayuntamiento, eso lo tengo muy claro. Y sobre la expresión que ha llamado la atención de forrando, pues sinceramente, ahora mismo no recuerdo si utilicé esa expresión en la moción, pero lo que está claro es que cuando una empresa privada lleva un servicio público lo hace con intereses mercantiles, es decir, porque tiene un beneficio, si no, no la lleva. Y si no obtiene ese beneficio, pues pasa lo que está pasando ahora, que deja el servicio, lógicamente. Entonces, y ahí es donde entra en colisión con mi concepción de lo que debe ser un servicio público que debe ser eficaz.
no eficiente económicamente, y es eficaz. Y luego también señalar que los ejemplos no son lejanos, que el crédito a esta corporación municipal, que me encuentre un ejemplo de una ciudad, un municipio en el que se ha remunicipalizado y no haya salido rentable tanto para la población como para las arcas municipales, lo vuelvo a citar, no me hace falta irme a París, que es el ejemplo que siempre se pone, más conocido a nivel mundial, el ejemplo de Torrelavega, donde están pudiendo reinvertir en el servicio y bajar las tarifas, es claro y le tenemos aquí al lado. Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado el punto número 10. Punto número 1. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida de fecha 25 de septiembre de 2015. R.E. 10.482, remunicipalizar el servicio de abastecimiento de agua. Perdón, mira. Bueno, pues como ya he dicho antes, esta es la que entra un poco en lo que se puede dentro de la responsabilidad y en el detalle. Y los acuerdos que se proponen al Pleno serían los siguientes. Uno, crear una comisión formada por todos los grupos para determinar si han existido o no por parte de la empresa concesionaria incumplimientos tales en el contrato. Tales que el contrato pueda quedar resuelto, iniciar el proceso de recuperación del servicio de abastecimiento de agua para el municipio de Pielau, iniciando todos los trámites administrativos necesarios para ello. Tres, en tanto en cuanto se produce este proceso de revisión de la concesión, en caso de que sea necesario realizar alguna obra de acondicionamiento general o estructura del servicio, se procederá a la licitación abierta para la obtención del servicio más eficaz y eficiente, permitiendo así establecer un proceso de transparencia en los gastos del ayuntamiento. Mientras dura el proceso de cambio de titularidad del servicio de Ayuntamiento de Pielau, se compromete a no modificar el régimen tarifario de abastecimiento del agua con respecto a las ordenadas municipales. 5. Acordar que el suministro no será cortado bajo ningún concepto a ninguna vecina o vecino de Pielau hasta relativo el contrato de concesión que establecerá la forma jurídica adecuada para asegurar este derecho de ciudadanía. 6. Elaborar un inventario de bienes y personal relacionados con el servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Pielau con el fin de preparar la mejor adecuación una vez que se haya producido la revisión del contrato. 7. Modificar de manera inmediata el artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable y conexión a la red municipal para garantizar el acceso a este derecho a todas las familias del municipio sin tener que pasar por procesos alienadores para la condición humana. Y 8. Establecer un carácter progresivo de las tarifas para evitar despilfarros de un bien escaso, bonificando el ahorro y el uso responsable del agua. Señalar que en la propuesta de acuerdo 7, la modificación del artículo 8, la establecemos porque para una familia de tres miembros, una familia media de tres miembros, sea beneficiaria de esas bonificación del 50%. En su recibo del agua tendría que estar sus ingresos a la mitad de lo que está establecido como la línea de umbral de la pobreza. Ciudadanos, estando de acuerdo con alguna de las propuestas que se hacen y podrían examinarse, lo cierto es que se incluye dentro de una moción y de un conjunto con el que no podemos apoyar por lo expuesto tanto por el director de gobierno como por lo ya mismo anteriormente, con lo cual ya apelando nuevamente a un acto de responsabilidad nos vamos a abstener. Nos remitimos a lo que hemos hecho ya anteriormente, a la anterior moción. Pero decir la Izquierda Unida, como consejo, cuando se trata una moción de tantos puntos, implica que si nosotros la queremos aprobar, se supone que estamos de acuerdo con todos los puntos. Si pones este número de puntos es muy difícil sacar adelante ningún tipo de moción. Gracias por el consejo. ¿Desea intervenir? En el mismo sentido, nosotros, tal como está planteada la moción, remunicipalizar el servicio sin esos estudios necesarios previos, no la aprobamos. ¿Desea intervenir? En el mismo sentido, una palabra, solamente una cosa. Se nos olvida una gestión. El servicio de agua está concedido a una empresa actualmente. Entonces, parece probable que la renunciara a ello. Pero si
no, lo que tenemos que plantear era una rescisión unilateral de un contrato en vigor por parte del Ayuntamiento para entrar en esta cuestión concreta. Pues, de eso añadido a lo anterior, pues la posición del grupo del equipo de gobierno es a la contraria. Izquierda Unida, ¿desea volver a intervenir? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado el punto número 11. Punto número 12. Moción del Grupo Municipal ABIC de fecha 25 de septiembre de 2015, R.E. 10.484. Modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ABIC. Rápido, la ley de haciendas locales prevé la posibilidad de modificar determinados supuestos de transmisiones de interés para la sociedad, tales como las realizadas por aportación de capital de sociedades o creación de empleo, especialmente interesantes si pretendemos combatir el desempleo que azota a nuestro vecindario. Otros ayuntamientos han establecido este tipo de bonificaciones que no solo fomentarán la instalación de nuevas empresas, sino la continuidad de las empresas familiares radicadas en nuestro municipio. Por lo anterior, pues pedimos iniciar los trámites para la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido por plusvalía, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, con el fin de 1. Introducir las siguientes bonificaciones al amparo del artículo 108.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales 2/2004. Una bonificación del 80% en las aportaciones de bienes inmuebles urbanos a sociedades con creación y una nueva actividad económica que genere creación de empleo y mantenimiento del mismo durante 3 años. Una bonificación del 70% en las aportaciones de bienes inmuebles urbanos a sociedades para la continuidad de actividades económicas con creación de empleo, en los mismos términos del anterior, y una bonificación del 95% en las transmisiones de bienes inmuebles a favor de cooperativas de trabajadores y sociedades laborales con mantenimiento de empleo durante 3 años. Dichas bonificaciones serán rogadas y se concederán por el Pleno Municipal por mayoría simple de sus miembros, debiendo ser aportado junto con la solicitud una justificación por el beneficiario del cumplimiento del requisito de creación de empleo y un compromiso de su mantenimiento. El Pleno podrá condicionar la concesión del beneficio a la aportación de garantías para el caso de incumplimiento. Y 2. Incrementar hasta el 95% la bonificación en las transmisiones y constitución de derechos reales por causa de muerte a hijos, adoptados y cónyuges. ¿Izquierda Unida, desea intervenir? Sí. A ver, desde Izquierda Unida, lo que tenemos, bueno, como hay varios puntos, las bonificaciones hasta el 80%, o sea, la primera, la del 80% para la nueva actividad económica, pues entendemos que sería una bonificación regresiva, pues, porque no establece ningún tipo de progresividad en función de la actividad económica. Un ejemplo muy claro, no es lo mismo que la bonificación beneficie a una fábrica de Coca-Cola que a una pyme que se instala con 2 o 3 trabajadores. Lo mismo en el segundo, lo mismo en el tercero, nos establece progresividad. Y luego, con respecto a la última parte, incrementar hasta el 25% la bonificación en transmisiones de derechos reales por causa de muerte, el impuesto de sucesiones, bonificación a las sucesiones. Claro, incrementar hasta el 95% es increíblemente amplio, ahí entra de todo. Y desde Izquierda Unida, o sea, no podemos apoyar esta moción porque creemos que este tipo de bonificaciones lo que tienen que establecer es una progresividad, bonificar mucho a las sucesiones de las familias que menos tienen y no bonificar nada a las grandes herencias. Por lo tanto, no podemos apoyar esta moción. Ciudadanos, ¿desean intervenir? Desde Ciudadanos nos parece estupendo, nos parece loable, incluso nosotros apoyamos que se tomen medidas políticas para fomento del empleo y para creación de empleo. Pero ojo, siempre que sean viables jurídicamente. Es decir, ABIC lo que podría haber hecho para plasmar este deseo de fomento del empleo es solicitar, mediante una moción, tal vez que el técnico correspondiente de la corporación estudiase diferentes bonificaciones que puedan causar ese efecto de creación de empleo. Pero lo que no nos parece adecuado, y de aquellos polvos vienen estos lobos, como voy a explicar, es que
haga una redacción de cómo tiene que ser la modificación de la ordenanza, porque se cometen errores, ¿eh? Y es lo que vamos a exponer ahora. A ver, se establece la ley, en la ordenanza municipal actual ya tiene una modificación que habéis reflejado en un último lugar, vamos a empezar por ahí, y que habla de una modificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto en transmisiones, tanto de bienes como de derechos reales de poder limitativo, a título lucrativo por causa de muerte. E incluye como beneficiarios, y leo textualmente, a los descendientes, a los adoptados, a los cónyuges, ascendientes, adoptantes y parejas, de hecho, incluso parejas de paso, y hace una regulación correcta. Sin embargo, nos propone, no sabemos si porque quiere incrementar esta bonificación hasta el 80%, hasta el 95% que fija o que tiene motivo, él dice que hasta el 95% y reduce los beneficiarios. En las mismas operaciones de transmisiones y constitución de derechos reales por causa de muerte, solamente a hijos, adoptados y cónyuges. Es decir, restringe los beneficiarios. Eso por una parte. Pero es que además establece que no un porcentaje fijo de bonificación, sino dice que hasta el 95%, y luego no explica, si esto es la redacción de lo que tiene que ser la ordenanza, no explica cómo se fija ni quién fija el porcentaje, ni cómo se hace el control del porcentaje que se modifica. Eso por una parte. Es que en el resto de modificaciones que pretende incluir, entendemos que incurre también en errores técnicos de redacción, porque la esencia de este tipo de gravamen, y leo también textualmente cuál es el hecho imponible. Perdón, los sujetos pasivos, que también el hecho imponible, habla de transmisión o transmisiones, transmisión de terrenos o constitución o transmisiones de derechos reales de goce limitativo de dominio a título lucrativo, por una parte. Y cuando es a título lucrativo, el sujeto pasivo es el que adquiere el terreno o aquel a quien cuyo favor se constituye o transmite el derecho real. Pero cuando es a título oneroso, que también se graba, el que tiene que pagar la plusvalía es el transmitente. Y eso no lo diferencia en la ordenanza del grupo BIC. Simplemente habla de una bonificación del 80% en las aportaciones, no sabemos si son onerosas o lucrativas, de bienes inmuebles urbanos a sociedades con creación de una nueva actividad económica que genere creación de empleo y mantenimiento del mismo durante 3 años. Queremos suponer que son a título lucrativo, es decir, que por parte del que recibe el bien no hay una contraprestación, porque en ese caso él es el que tiene que hacer cargo de la plusvalía, él es quien es bonificado y además es responsable de generar empleo, y a quien se puede pedir cuentas si no genera ese empleo durante 3 años. Pero si es onerosa, pues no lo entendemos, porque el que tiene que abonar la plusvalía es el transmitente, el que vende. Entonces, ¿cómo voy a hacer de vender yo una bonificación con una condición que tiene que cumplir el comprador al vendedor? Si el comprador es el que tiene que generar empleo, contrata efectivamente un trabajador y le despide antes de 3 años, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la bonificación al vendedor? Es que no lo entendemos, de verdad. Eso por no hablar de creación de empleo, porque habría que fijar, ¿en qué términos? Sin empleado, sin más. Además de cómo se va a controlar esa creación de empleo, porque simplemente lo que dice, creo, es que el Pleno podrá condicionar la concesión de beneficio a la aportación de garantías para caso de incumplimiento. ¿Y qué garantías se puede pedir a nadie para que mantenga a un empleado? Habría que redactarlo de otra manera, y eso, volvemos a lo dicho al inicio, es que es el técnico el que tiene que redactarlo. No es por explicar las dudas, porque te voy a explicar las dudas. Vale. Bueno, básicamente es esa.
de configuración de la modificación. ¿Qué te deseo venir? Sí, nosotros el fondo de la moción lo vemos de forma favorable. Lo que nos gustaría es que, dado que durante este mes de octubre se tendrán que llevar a cabo las revisiones informativas para la aprobación de las tasas, de cara a atención el próximo 1 de enero, pues consideramos que hay cosas en la moción, o por decirlo de otra manera, que la moción es excesivamente cerrada y que hay cosas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, qué ocurre si el inmueble que se transmite luego no está vinculado exclusivamente a la actividad empresarial. O otra duda que nos genera cuando nosotros debatimos esto en el seno del grupo es precisamente lo que dice la portavoz de Ciudadanos, y es que la plusvalía por ley quien la tiene que pagar, salvo acuerdo entre las partes, acuerdo expreso entre las partes, siempre es el vendedor y nunca el adquiriente. O qué puede ocurrir en el caso de que se haga una transmisión de un bien dedicado a una actividad empresarial cuando ese bien es propiedad de alguien que está vinculado, pues hasta segundo grado de parentesco con alguno de los socios de esta sociedad, o si es una persona física la titular de la empresa, pues con esta persona física, por ejemplo, si se lo transmite su padre o su hijo. Entonces, nos genera muchas dudas y lo que nos gustaría es que, como digo, la iniciativa nos parece afortunada, sobre todo teniendo en cuenta que, como ya todos sabemos, se ha anunciado por parte del gobierno regional la nueva implantación del impuesto de sucesiones. No implantación, porque el impuesto no es que no exista, sino que lo que se hace es bonificar al máximo el tipo impositivo que grava las sucesiones entre padres e hijos. Como eso no va, como eso ahora va a ocurrir de una forma diferente, pensamos que es una buena iniciativa de cara a facilitar estas transmisiones. Nos gustaría, por lo tanto, plantear para que la propuesta de acuerdo no fuese iniciar los trámites para aprobar esta modificación de la ordenanza con estos puntos, sino iniciar los trámites e iniciar el diálogo en las comisiones para que desde los distintos grupos, respetando la idea inicial de las bonificaciones de este impuesto, pues lleguemos a un acuerdo o podamos hacer nuestras aportaciones, que seguro que entre todos conseguiremos un documento mejor. Si eso fuera así, nosotros aprobaríamos la moción con esa matización de que se debata en comisión, y si no, pues tendríamos que abstenerlo. Bueno, yo creo que en el debate de comisión quedó claro la postura que acaba de decir la portavoz del Grupo Popular, de que si los términos en los que se plantease la moción serían estos, los de digamos, que en los próximos reuniones que va a tener la Comisión de Hacienda para ver todo el tema de la revisión de tasas de cada año que viene, pues se tuviese en cuenta la aportación de David y del resto de los grupos en este impuesto y en todos los demás, ¿no? En ese sentido, el equipo de gobierno estaríamos de acuerdo en votar la moción con ese matiz, es decir, de iniciar los trabajos de estudio de los posibles cambios, de las variaciones, respecto de este impuesto de plusvalía, que se refiere a la propuesta de David. Si van esos términos o digamos, afecta en esos términos la votación, nosotros votaríamos a favor. Si va en el sentido cerrado, en esos términos tal como están, no podemos votarlo. Yo, por lo que entendía la cuestión de abril en comisión, acepta digamos, la propuesta digamos, del diálogo y en ese sentido tenemos nuestro voto favorable. Nosotros la idea que dejamos clara en comisión. Obviamente que ante la próxima revisión de tasas y más, que obviamente lo tendrán que hacer los técnicos correspondientes, lo único que hicimos dar es marcar un poco unas directrices o algo inspirado un poco o dar unas ideas para llevar a cabo, pero obviamente el resto de grupos seguro que darán sus ideas. Lo que pasa es que nuestra valoración ha sido esta y hacerlo en este momento. Estamos de acuerdo que aquí de entrada va a haber que estar pendiente a los técnicos y a las aportaciones del resto de los grupos. Vamos,
clarísimo. Un poco por las dudas de Ciudadanos, rápidamente, nosotros en la primera de las bonificaciones, en la del 80%, queremos decir que para, queremos buscar dar una respuesta a la reforma fiscal del IRPF de 2014, que obliga a pequeñas empresas, Carlos igual lo conocerá mejor, sociedades civiles y comunidades de bienes no dotadas de personalidad jurídica a tributar por el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Con unas obligaciones formales mayores. ¿Estamos de acuerdo? Saben de módulos, sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Ello les obliga a dotarse de una mejor infraestructura que en muchos casos solo se justifica si gozan de las ventajas de las formas societarias de responsabilidad limitada. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, en este escenario fiscal y dado el escenario económico, debemos facilitar a las pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, obviamente, el tránsito hacia una estructuración diferente a la que traen hasta ahora, sin gravarla con mayores tributos. Es un poco esa idea, ¿no? Al respectivo de la segunda bonificación, el segundo relacionado con el primero, es conseguir que en el escenario económico actual esas pequeñas empresas no tengan que acudir a fórmulas complejas de estructuración de sus estructuras productivas para evitar una imposición inabordable, ¿no? Lo que decimos es que son muchos los empresarios que no pueden aportar inmuebles a sus empresas porque deben tributar importes excesivos por ello. Entonces, lo que decimos es, se trata de que los empresarios tengan en su patrimonio empresarial diferenciado los bienes inmuebles que les sirven para producir, facilitando así el acceso a la financiación bancaria, su confiabilidad en el mercado, evitando fórmulas como el arrendamiento del empresario a su empresa, artificiales y poco operativas en el mercado financiero actual, amén de inseguras jurídicamente, dado las normas que regulan las operaciones vinculadas. La configuración del impuesto llamado de plusvalías comúnmente fomenta al final que las empresas que necesitan bienes inmuebles tiendan a ubicarse en suelo rural, creando una distorsión entre la realidad y los objetivos del planeamiento urbanístico. Y por último, en el tercero, el de facilitar, tratamos de facilitar la integración de la juventud en la empresa familiar, ¿de acuerdo? A través del acceso al accionariado representativo, que se denomina de la titularidad de una estructura productiva completa, integrada por el inmueble en el que se radica el proceso productivo, con el fin de facilitar el tránsito de la empresa familiar a las nuevas generaciones y coadyuvar a su estabilidad y, en definitiva, la estabilidad en el empleo. Nosotros lo que queremos es que las empresas que crean y mantienen empleo merecen que les facilitemos supervivencia, es lo que intentamos, ¿no? La seguridad jurídica, el acceso a la financiación, y su identificación como un patrimonio productivo completo, identificable, transmisible en bloque y separado del patrimonio personal del empresario. Otra de las dudas que nos ha surgido, que ya se planteó tanto en la comisión, como nos lo ha vuelto a plantear hoy muy eficazmente Ciudadanos, es el control de la estabilidad en el empleo, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendemos que es tan sencillo como pedir la vida laboral de la empresa mediante una certificación de la Seguridad Social, sería para la aplicación de la bonificación. Al tramitarse el expediente se pide esa certificación y al finalizar el periodo de los 3 años. Y ahí se vería un poco, se observaría claramente la estabilidad del empleo. Pero bueno, si es una complejidad ciertamente inabordable. Pero de todas maneras, sí, lo que nos has expuesto ahora, si Ciudadanos está de acuerdo, que hay que fomentar el empleo, que hay que generar actividad en las empresas y estimular la incorporación de nuevas empresas y su aumento de su crecimiento. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si lo único que se te ha puesto, pues, se ha puesto de manifiesto es que la redacción o de la pretendida modificación de la ordenanza, digamos que no es correcta desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, en comisión ha estado mi compañero y parece de lo que se habla es una reforma concreta de la ordenanza, pues reiteramos el derecho del Grupo Popular y hablaremos todos, porque así, tal y como está presentada, adolece de... No, reiteramos que no es una reforma cerrada, que nosotros queremos que sea un inspirador. Bien, cuando se presenta esto un poco, como ha dicho otra vez Izquierda Unida en la anterior moción, cuando se presenta una moción por escrito con una serie de cláusulas y una exposición de motivos y una propuesta de acuerdo, no se puede aceptar en los términos generales. Ciudadanos votarán lo que tengan que votar. Nosotros presentamos lo que queremos. Estamos de acuerdo. Yo tengo la explicación de lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista técnico, jurídico. Y nosotros ahora lo que queremos es. Claro, es que no estamos en contra del fomento del empleo ni del empleo. Yo creo que nadie lo ha dicho. Vamos a ver, que se está convirtiendo en un debate a dos. Vamos a proceder a votar. Pero bueno, nos habría quedado claro, ¿no? Entendemos que lo que vamos a votar es la idea de David, en este caso, obviamente, de iniciar
un expediente o unos trámites para intentar aplicar unas modificaciones, nosotros damos una idea, obviamente, pero que intentemos también que esa idea no tiene por qué ser tratada. No sé si me estáis entendiendo. O sea, nosotros lo que hemos planteado es una idea de introducir modificaciones, pero aquí nosotros lo que hemos ido es, cuando hablamos hasta el 95%, es lo que marca la ley. Nosotros no hemos querido ir más allá ni menos, obviamente. Será el equipo de gobierno, junto con los técnicos, quien tendrá que establecer hasta qué punto se pueden hacer modificaciones o no. No solo el equipo de gobierno, si vamos a... El resto de los grupos municipales aquí representados darán su idea, pero es una manera de iniciar este tema, simplemente es eso. Ciudadanos, en esta manifestación lo que proponemos desde Ciudadanos es que quede encima de la mesa para debatir la modificación de la ordenanza entre todos. Izquierda Unida. No, para no repetirnos y aprobando la propuesta que ha hecho ahora la concejala de Ciudadanos, desde el respeto al concejal Luis Ayudo, no estamos votando una idea, estamos votando, entre otras cosas, una bonificación del 80% de las aportaciones de bienes inmuebles urbanos asociadas con creación de nueva actividad económica que genere creación de empleo y mantenimiento del mismo durante 3 años, entre otra serie de cosas. Es decir, no votamos una idea, votamos medidas concretas. Y, por ejemplo, esta, solo en esta, como ya declaraba antes, yo no puedo estar a favor porque es por su revisibilidad. Sí, nosotros, considerando que va a haber un debate posterior, lo vamos a votar a favor. Sí, vamos a ver. Yo propongo a Gaby, tenemos una... ¿Cómo lo propones? Entonces, los términos son esta, el equipo de gobierno por política no puede votar a favor, porque es votar ya una cosa cerrada. Yo creo que no es lo que estamos diciendo nosotros. Ya, vamos a ver. Pero lo que viene es lo que viene. Entonces, claro. O sea, tú puedes decir que eso es como una iniciativa y tal. Pero si votamos en esos términos, eso no es eso. Claro. Entonces, si lo que propones es que esa es la aportación de abril al futuro inmediato debate de la modificación de la ordenanza, vale, pero si ya es en los términos cerrados, esto es la aportación de abril que se podrá tener en cuenta de cara a esa reforma, obviamente, es lo que nosotros planteamos, nada más, simplemente es eso. Yo en la intervención anterior dije que se añadiese a la propuesta de resolución donde habla de iniciar los trámites, que se inicie, podemos añadir una frase donde diga que se inicie un debate para estudiar los términos de esta moción, y con eso ya lo que estaríamos aprobando es el inicio de ese debate. Nosotros bien, ¿no? Es un poquito una idea, simplemente. Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor? Aquí hay un apartado que se pone iniciar los trámites, pero luego dice introducir las siguientes modificaciones. Sería iniciar la introducción de las siguientes modificaciones. Un momento, por favor. Ciudadanos, ¿mantienen esta propuesta de que es por la mesa? Entonces hay que votar eso primero. Pues primero, votamos la propuesta de que quede encima de la mesa la moción. Eso es mejor. ¿Votos a favor de que la propuesta quede encima de la mesa? ¿Votos en contra? Queda derogado, esto queda rechazado, que se quede encima de la mesa. Se somete a votación la moción. Yo quiero saber los términos exactos de la votación. ¿Puedo intervenir? La moción, si se somete a votación, tiene que ser en los términos en los que aparece redactada de forma taxativa. Eso es lo que se somete a votación. Pues se somete a votación. Sería la redacción en la que quedaría redactada la ordenanza. Pero sabíamos todos que quedara encima de la mesa para hacer una redacción.
Yo puedo también leeros el dictamen que habéis dictaminado en comisión informativa según el acta levantada por el secretario de la comisión de la misma. Entonces, en relación con este asunto, el señor secretario recoge que se dictamina favorablemente a expensas de una presentación concreta y redactada de los supuestos admisibles dentro a los efectos del pleno de noviembre. Es decir, yo entiendo que aquí lo que señaló el secretario es que se iba a proceder a llevar a cabo una nueva redacción del texto de la moción, según lo que señaló el secretario de la comisión informativa. Nosotros, si hay que cambiar y modificar eso, no tenemos ningún tipo de problema. Está dispuesto a modificar ahora la propuesta de resolución por la experiencia que tenemos, que se ha hecho más veces en los plenos, sí, en el mismo pleno se ha cambiado la propuesta de resolución y se ha aprobado. Nosotros no hay ningún tipo de problema. Es que es un cambio de un texto, de un acuerdo que se lleva a pleno. Modificar la redacción se deja a los señores concejales, sí que se ha resuelto esta cuestión de comisiones informativas, porque hay un previo debate a lo que es el pleno, pero al pleno se llevan las votaciones los acuerdos que se llevan. Y el acuerdo de. Pues en la comisión informativa es favorable a que. ¿No? ¿No? Sí, bien, bien, estamos de acuerdo. Nosotros lo que planteamos simplemente si sí, hay que variar de exigencia. Esta es una presentación para el pleno de noviembre. Es que yo no sé quién habla. Es que vamos a empezar a exigir ya tener las altas de mando de las nuevas comisiones. Ya hemos empezado. Bien, bien, pero vamos a ver, primero que van a exigir antes de. Se ha hablado del pleno libre porque se habló del pleno que se iba a mandar a ti las casas. Sí, estamos de acuerdo. Pero también nosotros planteamos que nosotros no queríamos nada cerrado, sino que simplemente algo inspirador, pero que nosotros hemos presentado. Yo creo que la apreciación que ha dicho la portavoz del Partido Popular es que no se puede llevar a cabo, porque no, yo lo he visto hacer en eso. En el anterior, no, lo he visto. Se variaba algo y ya estaba. Sí. No, bien. Vamos a ver. La secretaria ha dicho lo que se tiene que hacer. Con lo cual, se votó la moción de quedar encima de la mesa, ha sido rechazada. Pues procedemos a votación de la moción tal y como está. Porque es lo que tenemos. Yo no entiendo esto. No lo entiendo. Porque unas veces sí y ahora no, no lo entiendo. Vamos, porque lo he visto hacer, ¿no? Es que lo he visto. ¿Puedes aclarar? No lo entiendo. Sí. No lo entiendo. La autorización de la presidencia realmente, el dejar la moción sobre la mesa, ¿aceptó usted la propuesta que está realizando la señora portavoz del Grupo Popular? Creo que en términos es idéntico a lo que se dictaminó en comisión informativa, porque lógicamente a resultas de que se comienza una negociación para modificar los términos en los que está redactada, lo lógico y lo cabal, de acuerdo con el reglamento de organización y funcionamiento, es de dejar la moción sobre la mesa a expensas de que en la siguiente comisión informativa se analicen ya las propuestas. Los términos que tengo de dejar la moción sobre la mesa, vamos, la primera. Bueno, eso es lo que yo digo. Vamos. Pues es que no ha sido así. Vamos a ver, es que yo no he vivido esa comisión, no sé. Y ya está. No te voy a decir que sí porque es no. Bueno, pues no sé tú, pero bueno. Vamos. Vamos a ver. Pues nada, decimos lo que. En relación a lo que dice Ana, lo que propongo es que podamos iniciar el estudio de estas bonificaciones. Sí, correcto. Iniciar el estudio. Nosotros partimos. Sí, esa palabra. Pero vamos a ver, eso es lo que yo acabo de decirle hace un momento al portavoz de Avid, que si modificaba el texto, y me dijo que no. No, la discusión en la próxima comisión y que eso era una aportación tuya, no se corresponde con lo que tú has dicho antes de lo que ha dicho la propuesta que ha hecho Eva de votarlo tal cual.
No, yo no he dicho de votarlo tal cual. Nosotros lo que no queremos es que esto sea algo cerrado. Yo lo he dicho desde el principio. Ahora, ¿cuál puede ser la moción? Cerrado. Pero nos interesa que nos dejamos otra moción encima de la mesa. No nos interesa. Si se ha cerrado, ábrelo, porque los términos son los que estás poniendo. Pues si lo está viendo, ¿eh? Bueno, entonces, dime en qué términos va la votación, según tú, que eres el proponente. O ese proponente es el grupo popular. Vamos a ver, pero yo escucho a todas las personas. Por favor, entonces, dime cuál es la propuesta ahora, tuya. Ciudadanos, que es un tipo de palabra. Yo creo que en aras de una cierta seguridad política, puesto que hay diversidad de pareceres, y esa la motivación de Ciudadanos de proponerlo, de dejarlo sobre la mesa para hablarlo, para acordarlo y presentarlo como es debido, ha sido rechazado. Pero puesto que hay diversidad de pareceres, yo creo que lo que hay que hacer es dar la seguridad jurídica, reitero, que es votarlo tal cual. Y si sale adelante, pues ya se negociará, si alguien está abierto a negociar. Si sale en contra, pues sí, es muy fácil. Se negocia una modificación entre nosotros y los pareceres están abiertos. De dejarlo sobre la mesa o someterlo a una negociación posterior en la que se debata el nuevo contenido de la propuesta de modificación de la ordenanza es lo mismo. Es decir, meter esa coletilla y someterlo a votación o dejarlo sobre la mesa a resultas de lo que resulte de esa negociación es que es exactamente lo mismo. Por lo cual, realmente la propuesta de modificarlo, en los términos que dice la concejala portavoz de papel, se puede hacer también perfectamente, porque en términos analógicos viene a ser lo mismo que dice el ROC. Entonces, en ese sentido sí que procede. Lo que sí, si queréis someterla a votación en términos estrictos, tal y como aparece redactado... Pues en términos estrictos no, porque nos hemos negado desde el principio. Nosotros lo que quiero, simplemente queremos que esto sea algo, de alguna manera, una aportación... Que se inicien los trámites para negociar... En una siguiente comisión es lo mismo. Pero ya tengo estas aportaciones, simplemente. Nada más, claro. Izquierda Unida. Sí, no sé, igual, o sea, lo que voy a proponer es para desarrollar, o sea, según el ROC pone que una propuesta de modificación tiene que ser realizada por el ponente. Pues que el concejal Luis Añoro diga su propuesta de modificación, literalmente, quiero que en la moción vaya esto, pero así no una idea de no, quiero que vaya esto literalmente para saber lo que votamos y pues lo votamos. Sí, eso que es nosotros aquí pondríamos, obviamente, se inicien, en este caso, los contactos y debates entre todos los grupos políticos, obviamente, para la modificación de la ordenanza pim pam. Nosotros aquí, debates entre los diferentes grupos políticos, grupos políticos. Yo estoy de acuerdo hasta aquí. Representados en el pleno. Sí, en los grupos políticos. Eso es, ya está. Se inicien los contactos y debates entre los diferentes grupos políticos para la modificación de la ordenanza. Se sobreentiende que los técnicos van a tener que participar y el equipo de gobierno será el que tenga que decidir, obviamente. Es que eso lo tenemos nosotros clarísimo. Es que yo, no sé, es que esto me parece. Nosotros queremos, si hemos dado la imagen de que, lo que queremos que esto vaya allí, no es así. O sea, nosotros simplemente lo que hemos hecho es una aportación. El Partido Popular, el Partido Regionalista, Socialista. El equipo de gobierno hará sus. Y probablemente el que va a sacar las cosas será el equipo de gobierno. Tendrá que. Pero está claro que nosotros lo que queremos es. Joder, que no se nos deje otra vez encima de la mesa, claro. Es que. Claro que se incluye la modificación. Está bien así, ¿no? Se incluye, ¿no? Bien, entonces. Se vota la moción modificada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el punto número 12. Punto número 13.
Moción del Grupo Municipal AVIC, de fecha 25 de septiembre de 2015, R.E. 10.485, plan de abastecimiento y saneamiento. Sí, pedimos iniciar con los servicios técnicos, en su caso contratar si fuera necesario, un estudio económico de los efectos del plan de abastecimiento y saneamiento en los costes de prestación de dichos servicios por el Ayuntamiento, repercutiendo los ahorros en la correspondiente rebaja de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento y alcantarillado. Dos, iniciar los trámites para la firma del correspondiente convenio para el traspaso de las infraestructuras de interés de la comunidad autónoma que se encuentren pendientes de dicho traspaso conforme al plan de abastecimiento y saneamiento. Tres, realizar las gestiones para que se incluya en dicho convenio la previsión de un nuevo plazo extraordinario para que los ciudadanos puedan acogerse a las bonificaciones del canon de saneamiento previstas en la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, realizando las propuestas en tal sentido a la Consejería de Medio Ambiente. Y cuatro, realizar las gestiones y propuestas a la Consejería de Medio Ambiente para que se prevea en dicho convenio que las solicitudes de dichas bonificaciones pueden tramitarse y gestionarse en el Ayuntamiento. ¿Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí, muy brevemente. A ver. De verdad. Desde la humildad, la legislación a la que alude esta moción, el plan de abastecimiento y saneamiento, está es el título tercero de la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, que es aprobada en el 4 de diciembre de 2014 por el Gobierno de Cantabria, y por eso digo desde la humildad, porque yo no estaba en esta corporación ni en política municipal ni nada. Por lo tanto, me surge una duda que no sé si quién me debe resolver, si el actual equipo de gobierno, los miembros que hay aquí presentes del anterior o la secretaria. En la disposición adicional segunda del plan de abastecimiento y saneamiento se establece adaptación de ordenanzas locales. Uno, las ordenanzas locales existentes deberán adaptarse a lo establecido en la presente ley, a sus normas de desarrollo y al plan general de abastecimiento y saneamiento de Cantabria. Y dos, el órgano competente de la administración autonómica prestará su asesoramiento a los entes locales en el procedimiento de la adaptación. Por lo tanto, mi pregunta, desde la ignorancia que me lleva el no estar aquí cuando se aprobó por parte del gobierno de Cantabria, es si esa disposición adicional segunda se ha cumplido en piélagos y si no se ha cumplido, ¿por qué? Ciudadanos, ¿desea intervenir? Sí, bueno, nosotros también nos suscita muchas dudas en principio esta moción. Podríamos estar de acuerdo, lógicamente, en aminorar el coste de abastecimiento y saneamiento a los ciudadanos. Podríamos estar de acuerdo en que se otorgue un plazo extraordinario para que los ciudadanos puedan acogerse a las bonificaciones en el canon previstas por la ley. Pero entendemos que es a todos los ciudadanos de Cantabria, no sabemos si se refiere a piélagos o a Cantabria, estaríamos de acuerdo. Pero nos suscita dudas el hecho de si realmente, y esto pues, lo mismo tendría que ser informado por los técnicos, si podemos acogernos a la cesión de infraestructuras, si es que estamos en el supuesto que prevé la disposición adicional primera, ¿no? Que es la que de la ley, que es la que prevé los convenios de cesión de infraestructuras, porque lo que dice es que este convenio de cesión de infraestructuras o reparto de competencias entre la comunidad autónoma y el municipio se puede hacer cuando no coincida competencia en materia de abastecimiento y saneamiento con la titularidad de las infraestructuras para dicho abastecimiento y saneamiento. No sé si estamos en el supuesto. Por tanto, no sé si podemos realizar ese convenio. Tampoco sé si la realización de ese traspaso de las infraestructuras supondría un efectivo abaratamiento para el usuario, que en definitiva es lo que interesa. Por lo cual, nos vamos a abstener en principio, salvo lo dicho para la anterior moción. Realmente se informe técnicamente, que se estudie, que se valore. Nosotros, según lo que vemos en la propuesta de acuerdo que habla de iniciar el estudio económico con los servicios técnicos y los trámites para la firma del convenio, estamos de acuerdo y sobre todo también en cuanto a la solicitud de plazo extraordinario para que los ciudadanos se puedan acoger a las bonificaciones del canon de saneamiento. Por lo tanto, lo vamos a votar a favor. Procedemos a votación. He hecho una pregunta.
En la legislatura anterior, el equipo de gobierno comenzó el trabajo de la modificación de las ordenanzas, pero finalizó la legislatura sin que eso se pudiese llevar a término. Por lo tanto, el actual equipo de gobierno se... Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el punto número 13. Punto número 14. Moción del Grupo Municipal ABIC de fecha 25 de septiembre de 2015, R.E. 10.489, bonificación o ordenanza del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. ABIC. Bueno, pues ahora, visto lo visto, propongo como proponente. Pues un poco la línea de lo que hemos hablado. Nosotros lo que queremos es que se abra el debate, obviamente, y que todos aportemos un poco. Hemos dado nuestra línea para proponer una bonificación. La redacción de hasta el 95% es porque el artículo de la ley habla de eso así expresamente, y luego una bonificación del 95% a favor de construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico eléctrico de energía solar. Pues esto lo hemos metido porque quería que nos borrara la rubén. Entonces, es un poco la idea de fomentar también las energías renovables y que puede ser algo importante de cara a la reactivación de la economía. Entonces, un poco vamos a decir, que económicamente sostenible y encima generar empleo, pues queremos, perdón, medioambientalmente sostenible y generar empleo, para nosotros es algo importante. Pero la moción nuestra quedaría en que se iniciaría el debate entre los distintos grupos políticos para... ¿De acuerdo? Eso es un buen tipo de idea. ¿La moción se modifica el texto? Sí, correcto. ¿Se inicia el debate? Sí, se inicia el debate entre los diferentes grupos políticos representados en el consistorio para iniciar o para modificar la ordenanza del impuesto de construcciones, del CIO en este caso. ¿Siendo vuestra aportación esta? Sí, por supuesto. Izquierda, mirada, ¿se ha intervenido? Brevemente. No. Quedará ya. Bueno, pues, decir a mí lo mismo que en la anterior propuesta de modificación de la ordenanza de la plusvalía. Ya nos ha dicho que no se va a mantener así. Si se mantuviera, tendríamos que votar que no. Y lo que habrá que debatir obviamente es la redacción de las bonificaciones y completarlas muy bien. Nosotros estamos de acuerdo con que se inicie un debate. Pensamos que es importante que se vean todas las bonificaciones que están planteadas ya en el actual impuesto y que se puedan introducir estas nuevas, siempre también teniendo en cuenta pues algunas aportaciones que nuestro grupo quiere hacer, como es que se bonifique más la contratación de personal que sea del propio Ayuntamiento de Piélagos y que haya también una proporcionalidad en función del número de trabajadores contratados y la bonificación. Así como también me gustaría plantear que se aumente a 5 años el número del tiempo en que se mantenga ese empleo. Sin perjuicio de otras variaciones que puedan surgir en el debate por todos los grupos, estamos de acuerdo en aprobar la moción. Eso es, pero la teníamos en el análisis de la modificación de esta ordenanza, porque hemos detectado de su lectura que hay una terminología obsoleta. Se habla, por ejemplo, de las bonificaciones en el artículo 4, en el punto número 2, habla de discapacitados y de minusvalías. Y en el punto 4.4 vuelve a hablar de discapacitados. Lo que proponemos desde Ciudadanos es que si se acomete la reforma de esta ordenanza, se ajuste a lo prevenido en la disposición octava de la ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y además que sería acorde también
a la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud de la OMS, que dice que toda la normativa posterior a esta ley, que la anterior hay que entender estos términos corregidos, y que toda la normativa posterior, donde dice discapacitados, tendremos que decir personas con discapacidad, y donde dice minusvalía, tendremos que hablar de discapacidad. Es una cuestión puramente terminológica, pero pues, puesto que nuestra ley nos exige esa corrección, pues que así lo hagamos en todos los textos normativos en este caso. David, ¿le parece bien el apunte que ha hecho Ciudadanos en la moción? Nosotros también apuntamos porque me parece interesante. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el punto número 14. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal ADIC de fecha 25 de septiembre de 2015. Suspensión, tramitación, procedimiento, expropiación, proyecto de urbanización y reordenación de aparcamientos en la calle Yosacampo, La Picota de Veneno. ADIC. Sí, bueno, leo rápido la exposición de motivos. En el pleno celebrado el 10 de septiembre se decidió dejar sobre la mesa la moción presentada por este grupo político para que se modificase el proyecto de urbanización y reordenación de aparcamientos en la calle Yosacampo, La Picota, de Arenedo, aprobado en pleno del 10 de febrero de 2015. El equipo de gobierno manifestó, sin embargo, que pretendía mantener una reunión con los afectados en orden a la posible modificación de dicho proyecto. Aquí queremos remarcar por parte de David que estamos y nos congratulamos y en este caso queremos felicitar al equipo de gobierno porque ya han fijado esa fecha de reunión con los vecinos. Va a ser una reunión obviamente entre vecinos, técnicos y políticos, que nos parece altamente interesante, surja lo que surja de él. Nosotros creemos que ese es el camino a seguir. No parece continuar o coherente continuar el proceso expropiatorio iniciado o al menos no realizar un pronunciamiento oficial suspendiendo su tramitación en tanto se verifiquen esas reuniones que son de mando, ¿no? Para alcanzar la mejor solución posible, que yo creo que todos estamos en esa línea. La idea es que los afectados deben poder tener la tranquilidad de que sus negocios y viviendas no van a sufrir los efectos de la expropiación, debiendo poder suspender los procedimientos en trámite contra dicho proyecto a fin de que no deban incurrir en mayores gastos. Propuesta de acuerdo. Lo que proponemos al Pleno es suspender la tramitación de los procedimientos de expropiación para la ejecución del proyecto de urbanización y reordenación de aparcamientos en la calle Yosacampo, La Picota de Arenedo, aprobado en Pleno el 10 de febrero de 2015. Izquierda, mirada, señor Pérez. Izquierda, este concejal de Izquierda Unida ya se ha manifestado en numerosas ocasiones en comisiones y creo recordar que en el Pleno anterior, pero no estoy seguro, sobre cómo creemos que debe ejecutarse el proyecto de urbanización y reordenación de aparcamientos de Yosacampo, de la Picota de Yosacampo. No me voy a repetir y no entendemos que exista una reunión que deba poner la suspensión del proceso expropiatorio. Más que nada porque, vistos los argumentos que se dieron en las comisiones informativas, la buena voluntad de llegar a un acuerdo, llegar a un consenso que sea beneficioso para todos los vecinos y vecinas de esa zona, vistos los argumentos políticos que se dieron y técnicos, no va a ser posible porque tenemos ciertos encuadramientos. En cuanto al fondo de la moción, estamos de acuerdo. No puede ser de otro modo porque estamos pendientes de una reunión con las oficinas, con lo cual existe la voluntad política de llegar a la mejor solución para todos en este tema. Si bien nos cabe la duda desde el punto de vista jurídico, y en eso la señora secretaria nos explicará mejor que lo que yo pueda decir, ¿cuál es la posibilidad? Simplemente con no ocupado, no se queda adelante, no hace falta una declaración formal de suspensión, que estimo que jurídicamente no está previsto, pero reitero, la señora secretaria seguro que nos ilustra sobre la posibilidad de articular esta moción de la mejor manera posible. En cuanto al fondo, lógicamente que no se van a ejecutar, se van a ocupar las fincas en la negociación. Podemos entender, después tiene la palabra el Grupo Popular.
La suspensión del procedimiento, lógicamente, solamente se puede acordar por el órgano plenario de acuerdo con lo establecido en la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En este caso, la causa alegada por el señor concejal de la UIS no, en principio, no tendría cabida en ninguno de los supuestos recogidos en esta norma a la que han de ajustarse todas las administraciones públicas. Todo ello desde el partido de que este es el asesoramiento legal que yo he de hacer preceptivamente a la corporación, yo informo y la corporación, lógicamente, es decir, que acuerda lo que estima. Y en nuestro grupo, teniendo en cuenta que la fecha que está fijada para la próxima, para la reunión con los vecinos va a ser el próximo jueves, creemos que no es operativo y, bueno, más ahora, después de escuchar lo que dice Ana, la secretaria, que no es operativo iniciar un procedimiento de paralización de la expropiación, que este procedimiento se podrá iniciar una vez se tome una decisión en cuanto a este proyecto de urbanización de Llosacampo. Para nosotros, ya lo dijimos en el pleno anterior, existe un condicionante que nos impediría aprobar una modificación del proyecto, que es el que suponga que se derriben viviendas, y por otro lado tenemos también muchas dudas en relación a si es un beneficio para los vecinos, sobre todo los que viven en el entorno de Llosacampo, los que circulan diariamente por allí, tanto para los comercios, el establecer lo que se ha ido comentando de una calle de sentido único, como es algo que tampoco hemos visto plasmado en ningún plano ni conocemos un anteproyecto o un proyecto básico sobre esto. Cuando lo conozcamos tomaremos una decisión, ¿no?, sobre la postura de nuestro grupo en este sentido. Esperamos que el próximo jueves sean muchos los vecinos afectados por la obra o por el retraso de la obra que quieran venir aquí a acompañarnos y a informarse de primera mano, pero como decía antes, creo que no es operativo paralizar un proceso que en el momento en que se tome una decisión, si esa decisión es modificar el proyecto, la paralización va a ser inmediata y no va a causar ningún perjuicio a las... El hecho de que se paralice ahora o se paralice dentro de un mes no va a causar ningún perjuicio a las personas implicadas en estas explotaciones, por lo tanto, votamos en contra. No, pero, el texto de la moción, la propuesta, habla de suspensión, y entonces en ese sentido yo creo que la explicación que ha dado la secretaria es clara y no ofrece ningún tipo de duda. La reunión es en próximas fechas. El único, o sea, el compromiso que se puede adquirir en el Ejecutivo de Gobierno es que de aquí a esas fechas el trámite va a seguir como está. No se va a traer absolutamente nada, ni se va a ocupar nada, ni se va a seguir adelante con nada hasta que haya esa reunión. Yo creo que en esos términos, y teniendo en cuenta que yo creo que toda la corporación, en ese sentido al menos, vamos en una misma línea, pero no sé si hay un acuerdo o no en cuanto a la suspensión definitiva. Yo siento siempre decirte lo mismo, Luis, pero en los términos en los que está, es evidente que jurídicamente es imposible que podamos respaldar. El compromiso por parte del equipo de gobierno, porque no vamos a acelerar, y es que no hace falta hacer nada, porque tampoco estamos en una fase ahora en el proceso supletorio como que haya alguna consecuencia irreversible, ¿no? Vamos a esperar que se celebre la reunión, a la vista de la misma, después de la reunión con los vecinos, tenemos que tener nosotros la reunión de la comisión correspondiente, los técnicos y demás, para intentar entre todos llegar a una solución, si es posible consensuada, y si no, pues lo que decida la mayoría de la corporación. A mí me gustaría votarlo. Sí, a nosotros nos gustaría votarlo. Pues es que en los términos, yo, o sea, en el estado de acuerdo en el fondo, concretamente, yo creo que el informe jurídico ha sido claro y taxativo, o sea, no podemos incurrir en
constitucional y legalidad tan manifiesta, ¿no? como decretar o acordar la suspensión de un procedimiento administrativo, pues no está dentro de una de las causas legales de suspensión. Esa es la situación, ¿no? Si vamos a cometer una legalidad, esperemos que no sea una ilegalidad. Yo digo, como sabes, que no soy jurista, pero... Recabaremos alguna opinión más, ¿eh? Recabaremos una más, ¿no? Perfecto, lo dejamos encima. Bien, pasamos al punto 16, juegos y preguntas. Izquierda, mira, ¿tiene preguntas para realizar? Dos. Bien, me las hace seguir, por favor. Ah, vale. Bueno, la primera es si se tiene pensado en algún momento digitalizar los documentos que se entrega a las señoras y señores concejales por sostenibilidad medioambiental. Por operatividad, por sostenibilidad medioambiental, por salud de nuestras espaldas, bueno, sobre todo por hablando ya en serio. Por sostenibilidad y por operatividad. No podemos estar con tacos de folios como si no tuviésemos todos un correo corporativo al que nos podrían llegar las documentaciones en PDF y ya escoger nosotros qué imprimimos, qué nos interesa. Y la operatividad va en la línea también de que los funcionarios del ayuntamiento no tengan que estar una vez al mes pendientes de nosotros y nosotras sobre qué queremos que nos imprimen, que no, que nos interesa, que no. Entonces, esa es una pregunta. Y luego la otra pregunta es sobre si se tiene planteado desde el equipo de gobierno realizar un plan de participación. Felicitamos al equipo de gobierno y en concreto a la Asamblea por el éxito que está teniendo sus visitas a Liencres. Pero Liencres es un pueblo de 12 y creemos que la participación ciudadana debe ser algo más transversal y debe ser algo más mecanizado. Entendemos que esos estadios en Liencres deben continuar porque esa zona estaba muy abandonada por parte del ayuntamiento en un sentido, entiéndase, que nadie se ofenda, en un sentido de participación y de cercanía a lo que es la capital del municipio y sus responsables, pero hay otros 11 pueblos que tienen los mismos derechos y entendemos que la señora alcaldesa no puede estar en 12 sitios a la vez. Por lo tanto, preguntamos si tienen proyectado establecer un plan de participación que integre a todos. Bueno, a la primera pregunta de digitalizar los documentos, sí se está estudiando, pero no sé todavía si va a ser posible digitalizar todos, también por operatividad de los trabajadores del ayuntamiento. En principio, sí que se quiere que todo lo que pueda ir en soporte digital se os transfiera a los grupos de esa manera, pero también tenemos que contar con qué es lo que se puede digitalizar y qué es lo que no. Pero se está estudiando, sí. Y en cuanto al plan de participación, acudo a Liencres, bueno, pues como una manera de ser accesible un día a la semana. Estoy disponible a todos los vecinos de todo el municipio todos los días de la semana. Acudo el jueves a Liencres, pues para facilitar a los vecinos que no se tengan que desplazar hasta el ayuntamiento aquí en Liencres. Pero yo estoy disponible todos los días de la semana. De hecho, creo que cuando me llaman, acudo donde me llaman y si no, en el ayuntamiento recibo en cuanto me es posible por la agenda. Estoy dispuesta a ir allí donde me llaman, desde luego. Y yo estoy disponible aquí y en Liencres todas las horas, porque además recibo por la mañana y por la tarde. Bueno, sobre lo de la digitalización, claro, a ver, que se entienda la pregunta, es decir, no proponemos esclavizar a varios funcionarios del ayuntamiento a digitalizar absolutamente todos los documentos, sino que se inicie ahora ese proceso empezando a digitalizar, que una vez que lo digitalizas ya está digitalizado, no tienes que digitalizar otra vez, no es lo mismo fotocopiarlo, que lo tendrás que fotocopiar todas las veces que tengas que entregarlo,
empezar la digitalización por los documentos que se nos entregan en el pleno. Siguiente pleno, estos documentos, esta digitalización y eso ya está vigente desde ahora. Y así de una manera progresiva. Y he hablado con varias trabajadoras y trabajadores de esta casa y todavía no he encontrado a nadie que diga algo en contra. Y ya sobre lo de participación, no dudamos de la disponibilidad de la alcaldesa, que confirmamos que es cierto, que es tiene una disponibilidad absoluta, y reiteramos la felicitación por el éxito que ha tenido la iniciativa de ir a Lienges. Pero entendemos que la participación ciudadana no se puede basar en la disponibilidad de la alcaldesa ni la ocupación, ni una ocupación total de su tiempo, o mejor dicho, no se puede basar en la buena voluntad de la alcaldesa, que en este caso existe, pero no se puede basar en ello, porque en este caso existe, pero un futuro alcalde, una futura alcaldesa puede no tener esa misma disponibilidad, se tiene que basar en un plan y en una legislación que establezca las líneas de participación de la ciudadanía. Yo, Rubén, en eso no puedo obligar al próximo alcalde o a la próxima alcaldesa que tome las mismas decisiones que yo. Pero pues en la catedral. Cada uno toma las decisiones, y yo desde luego no voy a ser quien marque el ritmo de mi sucesor o de mi sucesora. En cuanto a lo de digitalizar, sí, te vuelvo a decir que se está estudiando la posibilidad de digitalizar y así de ahorrar también un papel. Ciudadanos. Si queremos hacer un par de ruegos sobre las obras municipales, quejas de algunos vecinos, hemos visto bastantes desperfectos en aceras y cosas que pueden mejorar en la tienda Luis de la Concha, en el 77, y tenemos hablado del aparcamiento del parque de niños, hay una zona que colinda un edificio, conectado con un garaje, que tiene una zona sin cubrir, sin proteger, y es peligroso porque por ahí andan algunos niños. Operante que puede saltar y que lo luego lo mismo, esta área de Luis de la Concha está en un estado lamentable, sobre todo en algunos sitios como el número 77 completo y un tache considerable. Eso respecto a la luego otro tema es que queríamos una queja, un poquito que tenemos curiosidad, es la carretera que une Arce con Escobedo. Parece ser que algunas veces los caminos que salen de las carreteras no se limpia con la seguridad que debería de ser. Existe una posibilidad de salida de los camiones por otras zonas que no se está limpiando posiblemente y que podría ser beneficiosa para todas las zonas. Para que puedan acudir los técnicos a revisarlo, perfecto, porque así podemos mandar a los técnicos a revisarlo. En cuanto a la carretera, tomando las carreteras, intentar tomar las medidas efectivamente de que esa carretera quede limpia y así que podemos hacer esto para la ciudad. De todas maneras, usted sabe que la carretera regional es porque esa carretera es competente. Pero bueno, yo tomo nota para que. Yo tengo personalmente dos preguntas y dos ruegos, y luego me daré la palabra a mi compañera Elba. Bueno, rápido. El pasado pleno de 10 de septiembre nos rechazó una moción para aprobar una serie de directrices acerca de un plan general de ordenación urbana, ¿de acuerdo? Entonces, queremos saber, de una manera sucinta, cuáles son las directrices que te van a proponer por el Gobierno Municipal para la continuación de los trabajos de elaboración del plan general. Respecto a las siguientes cuestiones. Uno, las unidades de ejecución previstas en la avenida Luis de la Concha, en el camino de Piélagos, que implican demoliciones y desalojos de viviendas y negocios. La unidad de ejecución R06 del plan ahora vigente y la localización de equipamientos escolares en la misma. Y luego los terrenos de lo que fue la fábrica de pizarrería española San Juan de Convierno. Y luego, quiero mediante qué fórmula de contratación, colaboración y con qué técnico se va a continuar la redacción del plan. Aquí sí quería plantear un ruego, y el ruego sería que lo mismo que se ha planteado la situación con, nosotros creemos que es la situación idónea o el tratamiento idóneo que ha hecho el equipo de gobierno para lo que es la temática de Rosa Campo, si fuera posible recibir a
a vecinos que tengan o que estén afectados por ciertas situaciones un poco sensibles, ¿de acuerdo? De lo que es las unidades de ejecución que hemos hablado, si fuera posible yo creo que sería interesante recibirlos y escucharles nuestra posición. Luego, por último, vamos a ver, el otro día veo que nos pasan en el correo corporativo, nos pasan un acta de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local, donde se aprueba, lo voy a decir exactamente, bueno, obviamente donde se aprueba, se acata la sentencia 147/2015, dictada por la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y nos dice que se va a aprobar inicialmente el proyecto de compensación del sector 2 de Nieque. El sector 2 de Nieque es porque sepamos un poco, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, pero para que lo sepan un poco los vecinos, es según sale uno de la playa de Valdearenas, toda la zona que se ve ahí en esa, no es la picota ni nada, simplemente el frente desde cuando se sale de Valdearenas. Entonces nosotros queremos saber si realmente hay, ahora, ¿se va a permitir construir? No. O si eso va a llevar una compensación urbanística, entiendo, pues que nos informéis un poco del tema, ¿de acuerdo? Y el ruego, y el último ruego, esto ya no es para, no sé, cicatero, simplemente es el tema de la piscina de Arremedo, que es que se me están quejando, que es que es una locura. Y ahora les abren a las 6:20 de la mañana, empiezan las máquinas, y es un ruido horroroso. No es ánimo de crítica, que conste. Sí, ¿vale? Estamos aquí. Eso es. Contestamos primero a esto, correcto. Sobre la primera cuestión, sobre las directrices que se demandan al equipo redactor. O sea, la única directriz que tiene por parte del equipo de gobierno del equipo redactor actual es que termine el trabajo ya. O sea, ya es en el plazo que se había acordado con ellos, que es el, digamos, que tendría que estar los trabajos aquí el día 30. Los trabajos, digo. El proyecto del plan general inicial ya más o menos está elaborado junto con la documentación complementaria que falta, digamos, más que nada por actualizar y demás. Todas las demás directrices serán a partir de que ya en aquel momento en aquí el proyecto del plan general actual planteado y nosotros creemos que las directrices que demos al equipo redactor sean directrices que partan de la corporación, si es posible por unanimidad. No queremos dar directrices al equipo de gobierno, unos otros por otro, o sea, intentaremos que el plan general, yo espero que seamos capaces de aprobarle por unanimidad y si no es por unanimidad, por una amplia mayoría, porque eso es garantía, digamos, de continuidad y garantía de ese plan de futuro. ¿Quién va a continuar con las labores? Bueno, vamos a esperar a ver cómo responde el equipo redactor actual. Lógicamente nosotros hemos pensado una alternativa porque no podemos permitirnos el lujo de que esto quede paralizado por las razones que ya todos conocemos. Y la alternativa es, bueno, realmente podemos adoptar de una manera que podamos ir adelante con el proyecto. No podéis sufrir nada. A priori queréis seguir con el redactor actual. A priori, no podemos hablar. Eso habrá que verlo. Primero vamos a ver cómo responde y lo hablaremos. La otra cuestión de la problema. No, vamos a ver, de momento que se apruebe el plan inicial, que ahora mismo no hay ninguna directriz que cambie absolutamente nada, porque no queremos retrasarlo más, porque no podemos contar con que si ahora mismo indicamos cualquier cuestión, lo único que vamos a hacer es poner más problemas a los que ya se tienen. En el momento que se apruebe inicialmente, todos sabemos, sale a exposición pública, cualquier afectado, cualquier interesado, cualquier entidad interesada en el tema, son colegios de arquitectos, demás pueden agregar lo que consideren oportuno. Y, por supuesto, estamos dispuestos a recibir aquí a cualquier afectado, bien individualmente o de forma colectiva, intentar
escuchar sus alegaciones, su postura y buscar el mayor acuerdo posible. Se trata de un plan general, no en contra de nadie, sino intentando sumar todas. Algunas seguramente va a ser imposible, ¿no? Si se dejara buscar todo, ya no pero la intención es esa. Y en cuanto a, has comentado algunas situaciones que se contemplan o que pretendes contemplar sobre posibles derribos de zonas de construcción de casa, estamos manteniendo ya contactos con el fin de subsanar los nuevos. Lo mismo, lo del sector 2, la obra de la Secretaría de Guerrera, porque está aquí, o sea, no queda nada bien. Pero también ya hemos tenido contacto también con los afectados y sus representantes legales, sobre todo de intentar, yo creo que estamos en la misma línea, de buscar una solución y a compensación urbanística y no hacer una realidad como sería construir el sector. ¿Y esa compensación se implementaría en el imaginario? Claro. A ver, yo quería hacer unas preguntas. Muchas gracias. Yo quería hacer unas preguntas porque en el mes de julio se metieron unas solicitudes, se registraron solicitudes de un pabellón de Liencres que bueno, pues estaba desubicado en la torre y estábamos expensas de un informe técnico. Y quería saber si ya se había informado el técnico de la situación, la estructura, cómo se ve. La pregunta que salió también en el anterior pleno, sí que sigo a expensas de que me informe de la situación de la torre, que ya se lo he repetido reiteradamente, que por favor lo hagan porque llega el invierno y yo claro, tengo miedo a eso. Claro, es que están desde el mes de julio, estamos en julio. Vale. También quería preguntarte que en el mismo mes se hizo la solicitud del tema de los autobuses del centro de salud. Porque lo hemos visto muchas veces, pero no llega. Tenemos la reunión después de la reunión con los vecinos de Dios a Campo. Hemos acordado la reunión ya con los presupuestos y para hablar del tema también. Vale, porque eso porque vais a poner una comisión para que. Vale. Luego quería preguntaros también que en los proyectos de obra y subvenciones del gobierno de Cantabria ya están pedidos, ya están realizados al gobierno de proyectos, ya están solicitados. Sí. Y ahí entra el de Liencres, ¿no? Del barrio de la Portilla al hospital de Liencres. Vale, correcto. Luego también otra pregunta, que eso es una registro que hemos hecho el 22 de septiembre a registrado de Liencres, lo ha registrado nuestra compañera en la Junta General de Liencres. El tema de las escuelas. Yo sé que hay un proyecto que vais a hacer, se va a preparar el tejado con las elecciones, pero nosotros consideramos que en Liencres estamos en falta de un centro cívico para los jóvenes. Entonces, la solicitud que hacemos nosotros es que en la parte de la derecha de las escuelas, que están en la línea de la carretera, porque a la izquierda van a ser la biblioteca, está vacía la zona de arriba, la parte. Entonces, queríamos. Cuando se está saliendo la parte de abajo o la de arriba. La de arriba, la de vivienda. A ver, hay dos partes. Una es vivienda y la de la derecha no es vivienda, está vacía. Entonces nosotros queremos que cuando se prepare ese tejado y con tres condiciones, ese espacio se habilite para los jóvenes. Bien, sí, tengo conocimiento de lo correcto, pero una vez que se haga la preparación, se tomará en consideración. Eso es. Vale. Y ahora que vamos, sabemos que por obras que el paso de cerra de la Vinadas y los Molatos está en ello, pero nos variamos que fuera lo más rápido posible. Puesto que el paso de cerra es de los niños que van al cole y los Molatos es del niño de la basura. Lo más rápido. Pues lo que habrá que hacer es apurar a los técnicos. ¿No? Pues sí. Pues sí, ¿no? Sí, va a hacer en primer lugar dos preguntas, César Blanco. Bueno, sobre vos, dos preguntas. Una
barrio del Pozo, a ver qué estado está, y otra sobre la senda peatonal, también qué estado se encuentra. Ahora trasladamos dos preguntas que nos ha hecho, que nos hace llegar la presidenta de la Junta Vecinal para que las planteemos. Nos dice que qué gestiones se están realizando para solventar el problema causado por el ganadero Juan José Ordóñez en las fincas de otros propietarios. Perdón, el nombre de la ganadera. Juan José Ordóñez. Es un ganadero de Puerto. Y por qué no se ha tenido en cuenta la Junta Vecinal de Liencres en las reuniones que el Ayuntamiento ha tenido con el consejero Oria y con Jesús Vara sobre el port, ya que en este punto la Junta y los propietarios de Liencres son los principales afectados. También queríamos preguntar por el actual horario de las aulas de infantil, porque hemos tenido conocimiento que ya en el mes anterior, cuando aquí estuvimos debatiendo en el pleno el horario, ya era efectivo el cierre de las aulas a las 5:30 de la tarde. Y sabemos que además ha habido una reunión allí en la que ha acudido la concejala de ustedes a la alcaldesa para comunicar a los padres los motivos de ese cierre. Tenemos un documento que explicativo de la concejala, entonces. Yo tengo aquí un documento y lo que se trasladó es que se había acudido a la reunión de la guardería. Con los padres de las escuelas infantiles. ¿Allí? En Granero. ¿La escuela? Bueno, la pregunta es verdad que ya desde el mes anterior el servicio termina a las 5:30 de la tarde? Bien, ¿más preguntas? Sí, en el caso de que sea así, no entendemos por qué ahora mismo el servicio no es a riesgo y ventura de la empresa contratada, sino que está recibiendo un precio para gestionar este servicio. Y entonces, lo que no entendemos, porque la memoria que da lugar a la contratación del servicio y que lo define, expresa claramente que el horario será desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. La empresa, en lo que aporta, en el documento que aporta, con las mejoras que propone, plantea que si fuese necesario, ese horario sería desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Y dado que es un contrato que hace el ayuntamiento con un horario prefijado por el cual se paga una cantidad todos los meses, no entendemos cómo se reduce ese horario cuando hay familias que tenían sus niños utilizando ese servicio a partir de las 5:30 de la tarde, las cuales muchas de ellas han tenido que ir con los niños a una guardería privada o a una ludoteca privada, que es la realidad. Entonces, lo que no entendemos es por qué nos exige a la empresa, durante ese periodo de 3 meses que tiene el contrato, que cumpla las condiciones del contrato, y más considerando que obtuvo 25 puntos sobre un margen de 30 en el concurso, porque entre otras cosas ofrecía como mejora un horario desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Bueno, creo que vamos a ir respondiendo dependiendo de quién nos toque. Yo voy a responder a la del BOR, que es a la reunión que he tenido con el consejero Jesús Oria. He acudido primero a esa reunión, como expliqué a los vecinos que me reuní con ellos en Liencres, a los afectados por el BOR. He acudido a esa reunión como primer encuentro para solicitar la reunión posterior de todos los afectados por el POR, y en esa acudirá la Junta Vecinal también. Pero la primera ha sido una toma de contacto entre el Ayuntamiento y la Consejería de Ganadería, que se ha tratado el tema del POR y otros temas de interés para el Ayuntamiento. Ahí he pedido hora y día
para citar a los vecinos y citar a la Junta Vecinal y que acudan a hablar sobre el pozo. En cuanto al saneamiento del barrio del Pozo, responderé en el siguiente pleno. La senda del PAS, ya creo que en la presentación, el día hace una semana, he respondido a todo lo que tenía que ver sobre la senda del PAS, pero si quieres, en el siguiente pleno también te respondo a ello. En cuanto a las cuestiones para Juan José Ordóñez, el ganadero de Liencres, también respondo en el siguiente pleno. Y el actual horario de las aulas de infantil, yo puedo decir que no he acudido a ninguna reunión en la que se tratara eso. He estado presente en una reunión aquí en el Ayuntamiento en la que se informaba de lo que se iba a producir a partir de la aprobación del nuevo pliego, de la nueva ordenanza. Hasta ahí fue mi debate. Si ha ocurrido algo más, Rebeca, tú puedes contestar. No, no tenemos nada, tuvimos una reunión con los padres y madres, del ayuntamiento, que es Nieves, la que lleva la supervisión de las escuelas infantiles, la alcaldesa, yo y la persona que en este momento la mesa que gestionaba las escuelas. Y ahí es donde la reunión que ha habido, en la cual se salió como acuerdo con padres y madres y los padres también están dando el museo. Yo no tengo nada más que decir sobre este tema. Bien, creo que la pregunta no está tan enfocada en qué lugar se realizó la reunión, sino ¿por qué habiendo un contrato con una empresa a la que se le paga por el mismo servicio y ese servicio está fijado en un horario, no se cumple el horario? Y como consecuencia de que no se cumple el horario, ha habido padres y madres que han tenido que llevar a sus hijos, porque eran usuarios de ese horario de tarde, han tenido que llevar a sus hijos a centros privados. Esa es la pregunta, ¿por qué no se cumple el contrato? Pues a esa respuesta te tendré que responder también en el siguiente pleno, porque como he dicho, desconozco eso, porque yo he estado presente en una reunión aquí en el Ayuntamiento en el que se ha informado a los padres de lo que iba a ocurrir previsiblemente a partir del mes de enero. Hasta entonces no se ha tratado ni horario ni nada. Se explicó que sería bajo las circunstancias o lo que se había estipulado con la persona que tiene en este momento la vida. Esto es lo que ocurrió estando yo presente en la mañana. De acuerdo. Y un ruego, porque ya en más ocasiones hemos hecho alusión a ello, nos gustaría que de forma trimestral se informara de las quejas que llegan al departamento o a la concejalía del defensor del vecino. Entonces, han pasado ya 100 días de gobierno y no tenemos ninguna información, entonces nos gustaría que este mes de octubre, previo al pleno, se reuniese la comisión de participación ciudadana y se diese cuenta a los concejales de las quejas y sugerencias que han entrado en estos 100 días por parte de los vecinos y de la resolución o del estado de las quejas. Yo estoy por las mañanas trabajando. Mi despacho está abierto, cualquiera que quiera venir a saber qué tal, pero yo tomo nota y aquí ya algo. ¿Alguna cuestión más? Sí, una cosa, antes que se me había olvidado la respuesta. ¿Qué ha pasado? Y la pregunta por la piscina. Bueno, la piscina. Como que sepas, se han hecho una serie de obras, unas que estaban dentro del proyecto por un importe de unos 300.000 euros aproximadamente, y luego por la parte se han ido haciendo otra serie de obras complementarias que hasta la fecha suman unos 85.000 euros más. Como consecuencia de una información y otra, digamos que se está produciendo un hecho que es que digamos, la sala de cables produce un ruido excesivo. Hay una empresa especializada para medir si ese ruido está por encima o por debajo, digamos que los parámetros permitidos está por encima de los parámetros permitidos. La solución que parece que se va a adoptar es por unas pantallas acústicas que minoren digamos, esta situación.
Y como consecuencia también de ello, pues, digamos, incluso se está haciendo actualmente, la apertura de la piscina se hace más tarde de lo que tendría que ser, porque si no, pues, para poder entrar el agua, ya estuviese, digamos, en la temperatura estipulada dentro del horario, pues tendría que empezar a continuar mucho más, mucho antes, con lo cual los perjuicios que ya sabemos que este señor está, en fin, con toda la condición, además, pues ya poco harto la situación, pues serían mayores. Pero estamos en ello. Bien, pues hay más cuestiones.